Idag är hon sexa i världen med domarna Patricia Patti Jonga! Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a la pista central de este Malmö Arena. Este 16º torneo de la temporada, el Areco Malmö Padel Open 2021. Bienvenidos de nuevo a los que acabáis de disfrutar de las dos primeras semifinales, que han sido espectaculares y que tienen ya en la gran final de mañana, por un lado en el cuadro femenino a Delfina Brea y a Tamara Icardo, y por otro lado en el cuadro masculino a Sanjo Gutiérrez y Agustín Tapia, o lo que es lo mismo, las dos parejas número uno del circuito World Padel Tour han caído en unas espectaculares semifinales. Uno de los culpables de que eso haya ocurrido, y que nos perdonen por un lado Rodrigo Vide y por supuesto Ale y Gemma, es Gaby Reca. Muy buenas tardes, Gaby, bienvenido de nuevo. Muy buenas tardes, Dari, muy buenas tardes para todos. Y bueno, las culpables son Tamar y Delfi, que jugaron excelente. Y bueno, este nos tocaba a nosotros. Sí, es verdad que habéis estado muchos partidos intercambiando victorias y derrotas, y vaya momento, ¿eh?, para ganar al número uno. Sí, este año es espectacular de Ale y Gemma, tienen que estar contentas y felices por lo logrado y todo lo que ganaron. Y bueno, Delfi y Tamara están haciendo un gran año, creo que hoy lo mostraron, siempre le hicieron partido, pero bueno, la verdad que es un placer poder ganarle a un parejón como a Gemma y a Alejandra. Dos parejones también están formando ya para la foto protocolaria, para la foto del inicio, el formado por Virginia Riera y Patti Llaguno, y enfrente la pareja número 2 del mundo, Ariana Sánchez y Paula José María, que se han quedado en este rush final sin la posibilidad de pelearles el número 1 a Alejandra Salazar y a Gemma Triade, toda vez que las número 1 lo consolidaran de forma matemática en Córdoba hace un torneo, pero que siguen ahí peleando y que siguen queriendo cosechar también triunfos. Gaby. Sí, si quieren asentar en el ranking, quieren asentarse como pareja. Tuvieron un par de no presencias en algunos torneos, creo que eso las ha perjudicado. Sí. Pero cada vez que están al nivel que ellas muestran, es una pareja peligrosa y obviamente para pelear por el número uno. Se tuvo que perder un torneo Ariana Sánchez, creo que recordar que fue el de Menorca por una lesión, y eso terminó lastrándoles en esa carrera por el número uno en este rush final de la temporada. Y claro, cuando está tan caro la pelea por el Paulita otro por COVID. Exacto. Efectivamente, han sido un par de torneos al menos los que no han podido competir estas dos jugadoras, y al final esa carrera la terminaron ganando también, es decir, no se excusa, de manera merecida, Gemma Triade y Alejandra Salazar. Sí, son claramente las merecedoras de ser número uno por el juego y la regularidad que tuvieron y la cantidad de torneos que han ganado. Llevaban 23 victorias consecutivas. Dos chicas, Gaby, han sido las que han cortado esa racha. Frente a frente, Virginia Riera y Patti Llaguno, esas dos jugadoras que visten de amarillo, que luchan contra la superstición con ese color hoy en pista, y de blanco, Paulita José María y Ariana Sánchez. No sé si estamos ya en disposición de acudir al micrófono inalámbrico que porta Diego Clemente. Sí, ya está en posición nuestro compañero Diego Clemente, con entrenadores, pegadito al cristal, pegadito a la reja, para traernos la primera impresión tanto del preparador de Ariana Sánchez y de Paula José María, como con el de Virginia Riera y de Patti Llaguno. ¿Con quién estás, Diego? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Ya estamos preparados para este partidazo. Estamos con Gus Prato, entrenador de Ari Sánchez y de Paula José María. Muy buenas, Gus. Muy buenas. Gus, partidazo ayer de las chicas. ¿Cómo planteáis el de hoy? Bueno, es un partido complicado. La verdad que hace bastante frío acá en el estadio. La pista está bastante lenta, como lo vimos en el partido anterior. Y jugamos contra una pareja que es defensiva, que juega el contraataque, pero que sea lento le viene bien. Así que, en principio, esperamos un bastante partido complicado y esperando ser bastante sólido. Como decíamos, partidazo el de tus chicas ayer. El objetivo será mantener el nivel que mostraron ayer sobre la pista. Sí, la verdad que ayer jugaron bien, decidieron bien. Como dije antes, es difícil en pista lenta decidir bien. Y nada, esperemos ir en la misma línea, y la idea es jugar como ayer, claro, pero es difícil. Muchas gracias y suerte. Muchas gracias. Gracias, Diego. Esas eran las palabras de Gustavo Prato, el preparador de Paula José María y de Ariana Sánchez.
ahora de un banquillo a otro, de un lado a otro. También es tiempo para que Neki Berbic, en el micrófono de Diego Clemente, también nos acerque sus primeras impresiones antes de comenzar esta segunda semifinal en el cuadro femenino. Dale, Diego. Eso es, estamos ahora con Neki Berbic, espero haberlo pronunciado bien, entrenadora de Patty Llaguno y de Virginia Riera. Bueno, partidazo hoy. ¿Qué habéis pensado? ¿Qué se puede hacer para frenar a la pareja número 2 del mundo? Pues estar presente, pues estar determinados, hacer una buena táctica y pienso que principalmente creer mucho que no somos la pareja número 2, pero que ya hemos ganado ese partido y que hay que entrar a ira por todas. Imagino que muchas ganas de acceder de nuevo a unas semifinales. Sí, yo creo que muchas ganas de que rindan lo que yo pienso que pueden rendir, ¿no? Y los resultados van saliendo, ¿no? Y sí, ya es muy bueno estar aquí y si uno puede llegar a una final, perfecto. Pero muchas ganas. Y en este escenario más aún. Sí, es un lugar muy bonito, aunque cuando uno está ahí se crea una burbuja, ¿no? Y al final las que están existiendo son las 4 y nosotros 2 que estamos aquí fuera, los entrenadores. Muchas gracias y suerte. Muchas de nada. Gracias, Diego. Ahí están las palabras también de Neki Berbic, de la preparadora de las jugadoras que van hoy de amarillo. Nos vamos a marchar unos segunditos a publicidad y a la vuelta le pediremos a Gaby Reca que nos haga una previa ad hoc para lo que podamos ver en este partido que se viene en unos minutitos. Hasta ahora. Es mi corazón herido que vuelve a pedir acción. De un gran amor sin barreras estoy siendo ahora testigo. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Porque algo pasa, creo que algo pasa, cuando me pasa. It takes guts to do what's never been done. To create a new vision of sportiness, where we don't follow the rules, but reinvent the game. And grow as a tribe until we smash it. Estamos de vuelta en pista central. Ahí veían ultimar los ejercicios de calentamiento a Patty Llaguno y a Paulita José María mientras aprovechan estos dos últimos minutos que tienen ahí con sus entrenadores, con los respectivos preparadores, ambas parejas. Voy a aprovechar yo, que tengo a el entrenador de la pareja finalista aquí en Malmo también, para que nos haga un dibujo previo a lo que podemos esperar del partido que se nos viene ahora en este tercer partido de semifinales, el segundo del cuadro femenino. Bueno, como bien dijo Gus Prato, va a ser un partido muy táctico. La cancha está para trabajar. No te puedes apurar porque los tiros normalmente ganadores no son ganadores. Es verdad que Virginia y Patty en una cancha así están un poquito más cómodas. Te hacen una telaraña que es difícil de salir. Y es importante que Ari y Paula no se apuren a la definición. Ayer se la vio muy segura a Paulita también en una cancha que capaz no es la que más le conviene. Así que creo que vamos a ver un muy gran partido. Bueno, y ahí ven sobreimpresionados en sus imágenes la trayectoria que han recorrido estas dos parejas para meterse en esta semifinal.
Ambas con dos partidos sacados de manera solvente en dos sets y, bueno, en el caso de Ariana y de Paula, de manera muy contundente con ese resultado sobre Martita Ortega y Bea González. Pero en el caso también de Paqui y de Riera, hacían lo propio con una de las sorpresas agradables de la, del torneo, Verónica Virseda y Bárbara Las Heras, que se colaban en esos cuartos de final, dejando a parejas muy importantes por el camino y que, bueno, dieron buena cuenta de ello, Patti Llaguno y Virginia Riera, para meterse en estas semifinales y para pelear por el pase a la final. Una Virginia Riera y una Patti Llaguno, que ya saben lo que es ganar un campeonato, que enlazaron hasta tres finales consecutivas. Solo pudieron sacar adelante una, pero que están ahí y que están peleando. Este tramo final de la temporada, a lo mejor no han alcanzado finales o no han dado, digamos, o no han repetido ese nivel que mostraron a principio de temporada, pero este aquí, que se han plantado en una nueva semifinal y que tienen opciones de repetir final ya. Sí, tal cual. Ya en el pádel femenino tenés 5 o 6 parejas que pueden ganar torneos. Y después, como en el caso que hablábamos de la pareja que de Bárbara Las Heras y Vero Virsea, que es una pareja que puede estar entre las 8 perfectamente. O sea que tenés 12, 13 parejas que pueden pelear por todo. Bueno, pues comienza el partido. Esta segunda semifinal del cuadro femenino. Virginia Riera y Patti Llaguno frente a Ariana Sánchez y Paula José María. Confianza, cada uno acaba de explotar sus tiros buenos, lo va a sacar a relucir, pues saben que las oportunidades son pocas y hay que aprovecharlas. Bueno, pues esa es la carta de presentación, esa salida de pared de Ariana Sánchez, 15-15, la va a pegar, ¿no? Tira por el quiebro, ahora Patilla 1. Jugada muy característica de Pati, amagar que va a pegar y lo hace muy bien porque las jugadoras siguen saliendo para adelante. Una de las jugadoras con más recursos, sin duda, ¿eh? Del cuadro femenino. Patti Llaguno Zielinski. Se marcha el cristal de fondo. Ese envío de Ariana Sánchez. Esto es 40-15. Sí, están con solvencia en el primer game. 2 errores no forzados de Ari y Paula. Que han entrado algo frías, ¿no? Por lo menos. Es verdad que dentro de lo que cabe, e imagino, es un poco imaginación mía, puede que hayan ganado el sorteo. Lo normal es que elijan restar precisamente para esto, para que sientan un poquito frías, por lo menos que la responsabilidad del primer servicio la tengan sus rivales, ¿no? Sí, particularmente a mí también me gusta esa, pero bueno, siempre pasaba con Díaz Velasteguín que ellos elegían ganar y les fue bastante mejor que a nosotros, sí. Así que te la echan por tierra esa. Hace poco, Francisco Rodríguez Aparicio, Paco Padel, para sí, los locos de este deporte, me mandaba una estadística acerca de la elección en el sorteo y me decía que un 11,89% de las parejas que ganaban el sorteo decidían servir, un 86,9% decidían restar y el 1,20% elegían lado. Así que ahí en la estadística el gran Paco Padel al quite. Así que entiendo que se ha podido mover un poquito la estadística desde que me lo mandó. Esto fue en septiembre, pero lo guardo como oro en paño porque es una estadística que dice mucho. Sí, lo que es tal cual. Eligen las... El que sacan normalmente está frío. Justo estábamos hablando de Paco. Y justo estábamos hablando de el bono de Paco Padel y acaba de pasar por detrás nuestra. Sí, es una estadística muy cierta porque el que saca normalmente empieza frío y te pueden llegar a romper el saque. Ya empezar con una rotura es empezar con el partido complicado. Pues lo dicho, para que tomen apuntes los estudiosos de este deporte, en torno al 87% de los ganadores de sorteo eligen restar. En los games ahora de saque vemos cada uno que impone un poco su ley, ¿no?
Patti y Vir trabajando mucho el punto y Paulita y Ari buscando definición. Ariana Sánchez encontrando la reja. Se fue con todo ahí para intentar, aunque fuera molestar un poco Virginia Riera en la decisión de Ariana Sánchez. Sí, esta cancha te permite esperar un poco más y no salir tan rápido porque no sale tanto la pelota. Entonces, puedes hacer durar al rival, pero si avanzás le provocas un espacio que no estaba. Uy, a punto de llegar Virginia Riera. Impactó la bola, pero no con la contundencia o con la dirección necesaria para seguir poniéndola en juego. La dejó afuera, no la metió. Eso es. Siguió estando fuera la pelota. Salió bien, sí, pero mal encarada. 40-15 para el saque de Paulita, José María. Resta Virginia. Llega Virginia para intentar ajusticiar. Sí, lo consigue. No fue del todo contundente, pero sí con la colocación necesaria para evitar que Ariana Sánchez pudiera devolver esa bola. Ahí lo tienen. Ayer veíamos cómo Stupa y LeBron la sacaban más lenta la pelota por tres. Ahí le dio muy fuerte Paulita y la pelota no levantó casi. 40-30, bien, nena. Con el globo por encima de la cabeza de Batilla 1, que sin embargo no se dejaba sorprender. Ahora sí, con ese angulito para poner el 1-1. Pues ya han mostrado sus cartas ambas parejas. ¿Por dónde crees que lo están manejando? ¿Has atisbado ya alguna estrategia de uno y de otro lado o es todavía pronto? Ari sale muy bien de pared, maneja muy bien los ángulos, la fuerte, la despacio. Entonces, al no poder hacer daño con el smash, tenés que buscar otras variantes. Y Patti y Vir van a buscar desde el posicionamiento, los huecos, el error, la fatiga mental de los rivales. Van a hacer un juego más destructivo, construyendo el punto. Se acercaba ahora Darío Ari Sánchez al árbitro Alejo Álvarez y le decía que había quizás demasiado ruido en este pabellón. Sí, es algo que no sé si te ha pasado a ti también, Gaby Reca, pero algún que otro jugador ya les protestaba al juez árbitro en algún momento a lo largo de la jornada que hemos podido ver que se produce ese murmullo, ¿no? Cabe recordar a todo el mundo que hay 7.000 y pico personas que tienen entrada aquí. Es verdad que ahora se han vaciado un poquito las gradas después de una jornada de mañana que ha sido intensiva. Han sido cerca de las 5 horas o por encima de las 5 horas de competición de manera consecutiva, sin descanso. Y ahora mucha gente ha aprovechado para tomar un poco de descanso, un poco de resuello. Y enseguida volverán seguro a ocupar sus plazas porque hemos visto en el anterior partido, en los dos anteriores partidos, cómo estaba a rebosar estas más de 7.000 localidades que están a la venta en este espectacular Malmö Arena. Sí, tuvieron que abrir, sacar las cortinas de arriba del último anfiteatro porque no entraba más nadie. Sí. Yo me he quedado sorprendidísimo porque cuando veníamos estos días y veíamos el estadio ya nos parecía espectacular y esta mañana cuando me he encontrado que el último anillo de grada también se había habilitado para las entradas para el público sueco, he flipado literalmente. Bueno, esa es la realidad del pádel de hoy. Esa bola se marcha al cristal de fondo. Sí, vemos tres errores no forzados de Virginia y Patti, que no nos tienen acostumbrados a esto. Y están bastante sólidas Ari y Paulita. Pues aquí tienen la oportunidad, la pareja número 2 del mundo, Ariana Sánchez y Paula José María. Al resto tienen 4 bolas de break. La primera no, porque ese golpeo que quería acelerar ahora Pablo José María se queda en la red. No sé si se precipitó un poquito, estaba. Yo creo que dudó en tirar al ángulo con rosca o fuerte al cuerpo. Entonces él dejó caer mucho la bola y no hizo ni una ni otra. 15-40, siguen teniendo 3 en su haber. Las chicas de Gustavo Prato. ¿Cómo acelera la bola ahí? Batilla 1. Ahora tiene que salir por contrapared. Esa bola se le queda a Ariana Sánchez para que ejecute la bandeja para volver a comprometer y que sale con ese caldete. Pero ahí está Ariana Sánchez para poner el primer break del encuentro a su favor para marcharse al primer paso por barco por banco 2-1 arriba. Ari Sánchez y Paula José María.
life is mine to give and take. Holy sport. Think a little. How did you make it this far? The whole world's behind you. They say this is the future, but they don't know a damn thing. They're the ones in charge. World Paddle Tour. We play the game. Estamos de vuelta aquí en el Malmö Arena cuando veíamos ahí movimiento en la zona del árbitro. ¿Qué pasaba ahí, Diego? Pues estaban pidiéndole de nuevo un poco más de silencio y hemos podido escuchar a la preparadora de Virginia Reyera y Patti Llaguno y les decía que calma, que tuvieran tranquilidad y que de nuevo entraran en el partido porque les convenía que no se pudiera acelerar la pelota. Y de nuevo ahora el árbitro que pedía que tomaran sus asientos los presentes. Poco más puede hacer desde la posición del juez árbitro que recordar ese mensaje, que guarden el máximo silencio posible. Ahora va a ser, se me antoja algo complicado, ¿no? Porque en este inicio de partido, en estos primeros compases, va a estar volviendo mucha gente a sus localidades. Entonces, bueno, tendrán que jugar un poquito con eso también las jugadoras. Sí, sobre todo hasta que se acomoden todos. Creo que va a pasar 4 o 5 games. Sí. Hay una terrible bajada de pared tipo víbora. Que esa es también marca de la casa, ¿eh? Sí. Te viene una auténtica bomba. Sí. Viene dinamita. A ver ahora. Ahora opta por cortar un poquito. Le sorprende también ahí a Virginia Riera, que ahí la vemos un poco cari acontecida. No le encuentra las vueltas ahora al bloqueo. A lo que le viene de la pala de Paula José María. Creo que se están apurando con las posiciones, están comprando muy rápido el meterse en mitad de pista y ahí es donde están sacando ventaja Ari y Paulita. Paula no consigue sobrepasar con ese globo a Patti Llaguno, lo hace bueno porque el envío de Ariana Sánchez se marcha al cristal de fondo. 30-15. Más calmas, esperando el punto, lo trabajaron bien, ganaron la red, presionando a Paulita ahí en el rincón y la sacó por 4 Patti. Es un poco, creo que eso es lo que les pide Neki, que ataquen cuando toca. Ahí está Ariana Sánchez, sacando y ejecutando el resto por globo, Virginia Riera. La bajada de pared de Paula José María, esta sí que la bloquea bien Virginia Riera, venía con algo menos de fuerza que la última. 30 iguales. Patti Llaguno va a levantar el globo ahora a Ariana Sánchez, la deja entrar en pared, a ver la bajada de Patti por el centro, intentando encontrar eso, que esa bola muriera en el final de la pista, tocara el cristal de fondo y desfalleciera. Y tenemos bola de break. Y le complicara la vida a Ariana Sánchez. Bueno, pues aquí tienen la oportunidad Virginia Riera y Patti Llaguno de devolver la igualada al marcador, de volver a colocar la paridad, de encontrar el 2-2, dos bolas de break. Un poquito más atrás, sí, ahí se fue Patti. Se han dado cuenta de eso también, ¿no? Lo que comentaba Gaby Rec hace unos instantes, que se estaban yendo demasiado pronto para adelante. Qué bien Ariana Sánchez poniendo el 40 iguales, punto de oro. Mira, y es que fíjate, nos pide Patti Llaguno. Estábamos hablando, va a restar Patti Llaguno, estábamos hablando antes de Francisco Rodríguez Aparicio, de Paco Padel, y es que ha sido hablar de él y enseguida vuelve al quite también con otro de sus datos. Vamos a ver lo que pasa en este punto de oro y enseguida os cuento a la vuelta. Este es el desarrollo que esperábamos del partido. Eso es. Vamos a ver, ese globo es altísimo, lo pincha Paula José María. Patti
Llega Paula con todo, levanta el globo, se puede marchar, se marcha. Se marcha el globo de Virginia Riera, al fondo se salvan, siguen manteniendo la distancia en el marcador, siguen manteniendo ese break de distancia. Y hablábamos del punto de oro, el punto de oro que ahora le sirvió a Ariana Sánchez y a Paula José María para firmar el 3-1. Fíjate, te voy a dar datitos que te van a encantar, Gaby, que tú también, a ver, que yo sé que tú eres de datos. Y a Diego, que tome nota a Diego también. Mira, se llevan jugados hasta el momento en el cuadro masculino, en lo que va de torneo, 157 puntos de oro. Y en el cuadro femenino, 54. Este ha sido, si no me equivoco, el número 55. Así que, fíjate, para los amantes de los números, 157 puntos de oro en el cuadro masculino, 54 en el femenino. Más o menos salimos a una media de 5,23 puntos de oro por partido en el cuadro masculino, 3,38 puntos de oro en el cuadro femenino. Esos son los datos que guarda en su agenda el gran Paco Pardo. Es una auténtica biblioteca de este deporte, así que acudan a él. Le pueden seguir también en redes sociales, ¿eh? Lo está llamando viejo de alguna manera, ¿no? No. Es muy activo en redes sociales, ¿eh? Además, ahí le veis ahí facherito también con sus modelitos al bono de Paco, así que... Y Paco era el árbitro más fashion de todos. Sí, sí, sí. Gracias, Paco, ¿eh? Pensar que a principio de año, cuando se cambió el punto de oro, estaba resistido y la verdad que le dio una pimienta al pádel, porque cada definición te lleva a un estrés que hasta el público le gusta. Sí, bueno, el público... tú has estado por aquí en el anterior partido, también en el vuestro. Cuando llega el punto de oro, la gente bate palmas, se levanta y sube la tensión, sube la temperatura. Bueno, a mí con nuestro saque no me gusta el punto de oro. Me gusta sobre todo cuando lo ganáis. Sí, y con el saque de las otras. Sí, sí. Bueno, esa bola, ese ángulo que le proponía ahí Pablo José María, Virginia Riera no es capaz de levantarlo, la de resistencia. Es 30-15. Y si me lo permite, Paco, Darío, voy a dar yo otro dato. Por supuesto. En este caso, de este partido se han enfrentado en 4 ocasiones esta temporada y el balance es de 2-2. Así que hoy también habrá desempate en el enfrentamiento directo. Pues un aliciente más. Un aliciente más. Vaya bola se quita de encima. Paula José María. Con ese saltito. Es una jugadora que no para. Con esos brinquitos, con esos movimientos. Una jugadora totalmente indescifrable. Y se trae esa bola, además, dinamita José María, para poner el 30 iguales. Tú lo sabes que la sufres enfrente, ¿no? Cuando hablamos con algunas de sus compañeras, rivales, normalmente nos dicen es que es muy difícil jugar contra Paulita porque te puede salir por cualquier lado. No. Sí, tiene mucho manejo, cambio de ritmo, velocidades, efectos. Uh-huh. La verdad que es una jugadora típica y es muy, muy peligrosa e incómoda para jugar. 1-3, 30-30. Estamos viendo que Viri y Patti no están encadenando 3-4 pelotas iguales. Hacen dos buenas y capaz con algún desacierto en las próximas. Esa se le marcha a Paula José María, sí. Vamos a ver si se está. 40-30. Si encadenan uno más, se llevarán ese quinto juego para poner el 3-2 en el marcador. Si no, se van a meter en problemas. Se anima Patti ahí por 3, está difícil. Sí, no termina de salir, pero esa... Pero desacomoda. Claro, esa bola que se enreda por ahí en la pared lateral o en la reja siempre termina poniendo en complicaciones a los rivales. Sí, sobre todo en esta pista hay que provocar espacios y una manera es sacando a los rivales de la posición. Uy, un poquito de desconexión ahí, ni tú ni yo, y lo aprovecha Patti. Lo aprovecha Patti Llaguno para poner el 3-2 en el marcador, para marcharnos al descanso del quinto, con break arriba todavía para José María y para Sánchez, pero están ahí Virginia Riera y Patti Llaguno. We'll be right back.
volleys, pirouettes, choreographies, all within four walls. You were meant to be a doctor, a lawyer, an architect. I own you. You used to be a fan. Now they cheer for you. You're a superstar, but will you become a master? World Paddle Tour. We play the game. Marcador para Ariana Sánchez y para Paula José María. El saque ahora de Paulita para seguir manteniendo la distancia que campea en el marcador cuando está a punto de cumplirse la media hora de partido. Paula José María al mando de las operaciones. Cada cambio vemos más gente en las gradas, ¿eh? Sí, ya poco a poco es lo que estábamos hablando. Estos primeros... Faltan los del postre, los que están comiendo postre. Bueno, hay algún sueco que está esperando la cena ya, ¿eh? Sí, horas. Sí. Yo creo que hoy han comido más tarde la mayoría. Sí, tenían un auténtico partidazo que les perturbaba a la hora de la comida. El de Gaby Reca y sus chicas, la victoria de Delphi y de Tamara, lo han podido ver bien porque como desayunan a las 5 de la mañana o las 6 de la mañana, han llegado prácticamente a la hora del almuerzo a esa victoria de Gaby Reca y sus chicas. Pero a la hora de la comida sí que se la hemos fastidiado, ¿eh? Eso sí, son súper pulcros y exigentes con los horarios, pero por lo que sea, hoy se lo han saltado, ¿eh? El de la comida hoy no se ha movido nadie de sus asientos mientras se disputaban esas más de 2 horas y media de partido en la que Sancho Gutiérrez y Agustín Tapia se han metido en la red. Es que fue un partidazo. No tuvo respiro en ningún momento. Está atacando muy bien Paulita las posiciones. La Virginia está quedando en mitad de pista y le está jugando muy bien a los pies. Sí, siguen cayendo quizá, ¿no?, en eso que remarcabas al inicio del partido, ¿no?, que están tomando esa posición en el centro demasiado rápido y lo está aprovechando muy bien Paulita. Sí, le está generando huecos, que es lo que quiere Paula. Quizás si esperase un poquito más atrás, ahí no tendría tanto y tendría que arriesgar un poquito más. No sé si has llegado a escuchar a Nicky Berbick en el banquillo en este cambio, Diego. Nos hemos acercado en esta ocasión al banquillo de Gus Prato y os puedo decir que les daba un detallito a sus chicas y les decía que no tuvieran miedo de jugar globos, que también podían utilizar este golpeo ellas. Pues eso, Gustavo Prato pidiéndole algún globo más a sus jugadoras. Es verdad que además aquí en el circuito femenino, que no tienes al otro lado Juan Lebrón que te estalle la bola desde cualquier posición, ese globo aquí puede hacer mucho daño, ¿no? Qué bueno el ángulo ahora de Pablo María. Se quita como puede. Virginia Riera la va a estallar. Encuentra la reja de los 4 metros, pero ese globo se marcha. Bien, Pablo José María. Ahora no termina sacándola ni por 4 ni por 3, pero esa ejecución ya las mueve. Esa ejecución ya las pone en dificultad a sus rivales. Y aunque termina impactando esa bola Virginia Riera, ya lo hace en malas condiciones. Sí, fíjate que eso lo condiciona Ari y Paula, porque Vir tuvo 2 pelotas, tanto una volea de fondo con un pie delante de la línea para atacar y otra de contraataque, y prefirió jugar globo, porque si no la jugas bien, Ari y Paula te castigan. Turno para el servicio de Virginia Riera. Se la trae con solvencia, con eficacia. Patilla 1 para poner 15-0 en el marcador. Están un poco los globos cortos de Ari y Paula, pues ya Patti ganó varios smash. Sí, pues a lo mejor por ahí iba, ¿no?, lo de Gus Prato. Sí. Que no se le quedaran cortos, que utilizaran más el globo, pero que fuera un poquito más profundo. Diego escuchó lo de los globos, pero no más largos. Se queda en la red esa
Acción de Paula. José María pide perdón, pide disculpas a su compañera. Se acerca Ari Sánchez con una sonrisa a decirle: no pasa nada. Ahí bien, bien para David, cerquita, cerquita sí. La red para achicar los espacios y asfixiarla un poquito a Paula, que no tenga tanto ángulo. Qué tranquilidad te da eso, ¿no? Es decir, vale, la acabo de liar, he fallado, pero viene Ariana Sánchez con una sonrisa de oreja a oreja, decir sí. Que va, compi, no pasa nada. Sí, la verdad que es gran compañera. Uy, vaya bola acaba de colocar en el último milímetro de la pista. Y a esa no llega ya Paula José María. Se aprovechó de todo el trabajo que ha hecho Virginia Riera. Una genial patilla uno que llegó para definir cuando ya había movido con esa jugada Virginia Riera. Había hecho un trabajo encomiable, la de resistencia. Sí, puso una pelota dificilísima. Justo al ángulo le pasó por atrás a Ari. Sitúanos un poco en el mapa resistencia, Gaby. Lejos, muy lejos, lejos. Muy lejos, mucho calor. ¿Sí? Sí, sí. En si, Argentina. Si vas corriendo muy rápido, te caes del país. La verdad que está lejos. ¿Por qué zona cae resistencia dentro? En ¿te mato? ¿Te sí. mato ahora? Bueno, vamos a mirarlo ahora. Por el norte, por el norte. Sí. 4-3 en el marcador, nos marchamos al descanso del séptimo. Es mi corazón herido que vuelve a pedir acción. De un gran amor sin barreras estoy siendo ahora testigo. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Porque algo pasa, creo que algo pasa, cuando me pasa. First 7 seconds. 7 seconds to know if you love it or you hate it. 7 seconds of impulse, of prejudice. I don't want to try to convince you. 7 seconds is enough. Cupra Formentor. Estamos de vuelta cuando se dispone Ariana Sánchez a ejecutar el octavo servicio del partido de esta primera manga con 4-3. Siguen manteniendo esa distancia las chicas de Gustavo Prato. Siguen sabiendo lavar y guardar la ropa, como dice el refranero español, después de haber adquirido esa ventaja, después de haber cosechado ese break al inicio del partido. Y de momento, sin dudas, y manteniendo esa distancia, que es oro ahora mismo, Gaby. Sí, están muy sólidas. Están con mucha claridad y capaz Viri y Patti no estamos viendo esa solidez en defensa que nos tienen acostumbrados. Ahí Viri antes falló un resto, sobre todo una cancha que si no la jugas tan bien no te penaliza. Entonces tenés margen para jugar un poquito más alto. Ahí llega Virginia Riera, vamos ahora con ese gancho, se le marcha al cristal de fondo, ahora se lamenta la jugadora argentina, la chaqueña. Le había hecho todo bien, ¿eh? Defendió, contraatacó y la preparó. Por completar la información geográfica, ¿eh? Para los que no sean argentinos y que no estén un poco familiarizados. Resistencia es la capital de la provincia del Chaco, muy al norte, como nos decía Gabriel Cagante, lejos, muy al norte. Sí, sí, son 1000 kilómetros o más de 1000 kilómetros de Buenos Aires. Pues ahí tienen una gran representante ahora peleando en las semifinales por pasar a la que sería su cuarta final de la temporada. Otra chaqueña, ¿eh? Vamos a Estupa. Sí. Y aquí a Virginia Riera. Está un poco apurada, Vir. Está tratando de... El punto anterior que se fue fuera estaba bien porque era definición, pero esto acaba de fallar una bandeja
antes un resto. Son tres errores, dos no forzados y uno forzado. Ahí me la comí. Se pudo escuchar a Patilla 1, que quedó atrapada contra la pared y casi no tuvo manera de ejecutar ese golpe. Ahí lo van a ver. Ahí ya se queda casi sin posibilidad de ejecutar. Sí, no tenía espacio para atacar. Sí. Aparte, no, por más que la baje bien, no, no podía seguir subiendo. Qué bien. Le fue arrinconando ahí Ariana Sánchez a Patty Yaguno. Esto es 5-3, sigue manteniendo ese break de distancia. Y ahora están ya al resto Ariana Sánchez y Pablo José María para llevarse la primera manga. Importante los primeros saques en esta pista para que no te puedan sacar de globo rápido. Vir. Maneja Ariana Sánchez. Sigue castigando ese rincón que defendía Patty Yaguno y se lanza con todo hacia la red Patty para cortarle esa costumbre a Ariana Sánchez. ¿Puede ser que esté la bandera sueca en la pista, no? Claro, un poquito, ¿no? Entre el blanco, el amarillo y el azul. Qué bonito nos quedó esto. Lo han hecho a posta ellas, sí. Se han puesto de acuerdo. Las chicas son más meticulosas que los chicos. ¡Buf! Se llenó de bola. Ahí Ariana Sánchez llegaba con todo, llegaba desde atrás. Como un ciclón, la jugadora catalana, pero la dejó en la red. Sí, el tema es que venía con bastantes kilómetros recorridos y a veces cuando llegas a la definición no está tan fresco. La trabajaron bien ahora Patty y Virginia. Sí, sí, llegó más cansada la definición y no con tanta claridad. 15-0. Atrás, derecha. ¡Viene! Se le marcha ahora el cristal esa bola a Virginia, que sigue un poquito imprecisa. La jugadora argentina les otorga ese 15-15 a sus rivales. Sí, hablando de buenas compañeras, Patty lo mismo. Bueno, Patty la anima mucho. Por supuesto, se acerca. Sí, sí, sí. Siempre un gesto para ayudar y alentar a la compañera. Patty Yaguno. El saque de la jugadora española. Se quita como puede de encima esa bola. Ariana Sánchez también va a llegar al rincón contrario. Rebota contra el cristal. Y si llega ahí Ariana Sánchez ya, nos tenemos que levantar y marcharnos. Porque corrió de rincón a rincón en tres ocasiones. A las dos primeras llegó. A la tercera ya era totalmente imposible. Y es una jugada peligrosa, ¿sabes? Porque ya tuvo una lesión en un hombro, ¿sí?, Ari, por hacer la jugada parecida, ¿eh? Sí, sí. Porque llegas con todo el envión del cuerpo y si no estás bien acolchado cuando llegas, te puedes lastimar feo. La parte buena es que no lo tiene en la cabeza esa lesión, porque fue a chocar, sí, como sí, si nada. Sí, o sea, sí. Bueno, no es como cuando tienes ahí el run-run de uy, me lesioné en el hombro, voy a... No, no. Ariana Sánchez totalmente olvidada de esa lesión, como ha dejado comprobado. Se vienen los banquillos, ¿no? Pues se vienen los banquillos. Pase lo que pase en este juego, tendremos banquillos. No, pase lo que pase no, porque esto es 5-4. Si hubiera sido al revés, lo hubieran ganado Ariana Sánchez y Paula José María, se habrían llevado el set. Nos colamos en el banco de Neki Berbic y de Gustavo Prato. A ver. Importante eso, que Patty jugamos también con Ari, ¿no? Eso es, vamos a jugar en conjunto ahí, ¿vale? Pero vamos a disfrutar, ¿vale? Obliga la mano. El mensaje, el recado, el mensaje, qué zona estoy, a dónde voy a apretar, a dónde no voy a apretar, pero yo creo que hay que jugar un poquito más con Ari, ¿vale? Y si toca, pero que confíes, como que te estés diciendo cosas buenas, ¿sabes? Que sí, que estamos aquí, vamos a disfrutar, ¿eh? Vamos, y la táctica ahora es importante, ¿vale? ¿Qué quiero hacer? Mantengamos el ritmo. Si bajamos, tenemos paciencia y volvemos a empezar el punto. Vale, ahora nos apuramos. ¿Vale? ¿Está? No digo que no quedaron fácil la bola, pero no, no es necesario. Y entramos por abajo. Al final, ¿qué hacemos? Tiramos fuerte, nos bloquean y tiramos luego.
¿vale? Vamos, va, vamos, chicas, ¿eh? Va, vamos con todo, va. Venga, fuerza, ¿eh? Va. Banquillo, Gaby. Sí, veíamos claramente que Necky pedía calma, que no se apuren. Estaban un poquito, sobre todo con Bill, que no se apure, que si estaba uno en el fondo, que no busque enseguida la confrontación con Paulita, que estaba en la red. Y Gus les pedía que sigan con lo mismo, que en este game de defensa se desordenaron un poquito, que tengan un poquito más de calma. A veces estás para ganar el punto y no lo puedes ganar, tenés que volver a empezar. A ver si hacen caso las dos parejas. ¿Quién hace más caso? Luego milimétrico. Y ahora uno kilométrico, pero hacia arriba. Sí. Pablo José María. Lo que ha pescado ahí Pablo José María con el bloqueo, que estaba en el paredón, ¿eh? Sí. Se había puesto contra el cristal Pati Yaguno, pero se defendió perfectamente Dinamita. Sí, atacó. No solo se defendió, sino que la atacó. Pati, buscando el ángulo. Se defiende ahora Ariana Sánchez. Ari. A ver ahora Paula. Mete fuerza, llega Virginia Riera en rescate de la pareja y ahora ya no. Lo hizo todo bien Paula José María. Primero comprometiendo a Pati Yaguno, tuvo que correr de esquina a esquina también Virginia Riera para rescatar esa bola, pero luego fíjate cómo acomoda ahí en el otro rincón. Sí, las había movido de lado a lado a las dos, las había vuelto loca. Porque Pati podía despistar con ese que no toca y la tocó Vir y estaba muy atenta Paulita. Muy concentradas. Es precisamente Paula José María, la moralejana, la extremeña, la que está al mando de las operaciones para intentar cerrar la primera manga con 6-4. 5-4 en el marcador y 15-0. 43 minutos de partido. Con ganas el árbitro, sí. Yo que me asusté. Para que no hubiera ninguna duda. Sí, sí. Dudo, ahora se la puso en los pies, sí. Tenía para entrar firme, para hacer lo que quería y la situación del momento no la dejó jugar. Fíjate que le sale para arriba. Y es una pelota que ella normalmente la hace muy bien, tanto los ángulos como la fuerte. Lo aprovecha ahí Pati Yaguno. Sí. Sí, mantiene posición. Mariana dejó ahí, como se suele decir, un pelín vendida a su compañera porque se encontró luego lo que le venía de Pati Yaguno ya imposible para Paula José María. Ojo este punto, ¿eh? Sí, este es importante, ¿eh? Este es de los que valen más. Sí. Mariana Sánchez, llega Pati. Otra vez Ariana se intenta cruzar Pati Yaguno, la pone lejos del alcance. Ariana Sánchez encontrando el hueco de nuevo. Muy bien. Ariana Sánchez para el 30-30. Era, como diría Neroni, para encender una luz amarilla, ¿no? Ahí. Total. Estaban a puntito de encender las alarmas en el banco de Gustavo Prato. 30 iguales. Sigue de todas maneras eso, ¿eh? Sigue todavía la amenaza de alarma, sí, del lado de la pareja número 2 del mundo. Pablo José María. Pati Yaguno. Ariana Sánchez. Levanta el globo Pati. A ver, Paula José María se queda en la red ese intento. La verdad que era un golpeo muy difícil lo que intentaba. Estaba incómoda, claro. Pensó que le quedaba más cómoda y igual siguió con la idea que tenía ya. Ahí bueno, tendría que haber jugado una pelota un poquito más lenta para volver a acomodarse, pero bueno. Pues ahora que tiene este sí que jugadoras. Sí, Gaby, saltan todas las alarmas. Se prende la alarmita del lado de la número 2 del mundo. Es 30-40, son dos bolas de break en favor de Pati Yaguno y de Virginia Riera. Con 5-4, con saque para cerrar la primera manga. Ariana Sánchez, Virginia Riera, Pati Yaguno. Sigue tocando bola Ariana Sánchez. Qué fina esa bola que pasaba Ariana Sánchez. Paula José María manda al rincón a Virginia Riera, se le queda para Paula José María, sigue trabajando el rincón que defiende Virginia Riera, entra en juego Ariana, viene al bloqueo Pati Yaguno, no es definitivo, y le permite irse arriba a la red a sus rivales. El game más importante donde vemos más sólidas a Viri y a Pati, ¿eh? Sí. Hasta ahora en game de defensa no estaban haciendo este trabajo.
haciendo largo el punto para Ariana Sánchez y para Pablo José María. La quiere aprovechar ahora Ari. Llega Virginia Riera para poner ese bloqueo teledirigido al lugar que había dejado desguarnecido Ariana Sánchez, asumiendo ese riesgo posicional. Y Virginia Riera, ¿qué pasaba por allí? Le hizo un tapón. Pone el 5-5 en el marcador. Bueno, pues aparece una nueva situación en el partido en el último momento. En el momento clave, Virginia Riera y Patty Llaguno, que logran eliminar la ventaja que tenían sus rivales en el marcador. Daba un saltito Neki con ese punto. Y saltaba de emoción y sonreía de oreja a oreja. Sí, quizás la determinación que venían teniendo Paulita y Ari no la tuvieron acá con la volea que hablábamos antes, esa para el 30-15 y la última pelota que tenía para romperla toda Ari, que estaba en el fondo Patty, pero bueno, son lances del partido donde uno no está tan seguro. Saca Virginia Riera con 0-15. Buenos globos ahora de ahí. Sí, sí. Mantiene a Patty Llaguno muy lejos de su área de influencia, ahí cerquita de la red. Fijando a Patty Llaguno y a Virginia Riera atrás. Ahora sí que ganan la red. Pero mira, enseguida se da cuenta Ariana Sánchez y la manda para atrás a Virginia Riera. Bueno, pues esto es 0-30. No, 15 iguales. No, 0-30. Es 0-30, sí. Se había equivocado el marcador. Sí. Había subido el punto para Virginia Riera en vez de para Paula José María y Ariana Sánchez. Es 0-30. Bueno, pues esta es la manera de reaccionar de la pareja número 2 del mundo después de haber perdido la ventaja, intentando buscarla de nuevo al instante. Sí, un break en esta pista no es tan impensado y no es tan complicado. Entonces el jugador juega más tranquilo. Riera. Sigue jugándole por abajo, ¿eh? No le levanta la bola. La quiere fijar, la ve, sí, que se va para atrás, entonces juega un poquito con el amague y la quiere fijar cerca de la red para poder tener espacio para tirar el globo. Patty Llaguno, ya tienen la red ahora Virginia Riera y Patty Llaguno, se la quita de encima muy bien Ariana Sánchez. Qué bien hace eso, ¿eh? Cómo se está dando cuenta, cómo lo está leyendo Ariana Sánchez y las manda para atrás en cuanto viene a amenazar ahí Patty Llaguno. A ver ahora la salida de pared de Virginia Riera, es por globo. Me gusta mucho la intensidad de Ari, cómo se está moviendo, entrando, saliendo, molestando con la posición. Uf. Manda para atrás a su compañero ahora Pablo José María porque no llegaba esa bola. Acude al rescate Ariana Sánchez sin problema. Por abajo, tensa, fuerte, firme Ariana Sánchez. Y obliga al error de Patty Llaguno. Entra muy bien de atrás para adelante con mucha decisión. Y aparte las dos cubren muy bien la red. Entonces las que se están defendiendo tienen que jugar. Fíjate que la hace ajustar mucho a Patty porque si la levanta un poquito es un penal. Y cierra el puño ahora Ariana Sánchez. Pues mira, 0-40. La reacción de las número 2 del mundo. Vamos a banquillos otra vez. Sí, sí. ¿Te gusta? Esa también. Me gusta cuando no estoy acá. Claro. Escucharlo desde fuera, ¿no? Sí. Cuando estás tú dentro. Bueno, hemos visto a lo largo y lo tienen en redes sociales y lo pueden buscar. Y lo tienen también en el canal de YouTube de World Padel Tour. Si bucean un poco ustedes, tienen uno de los pasos por banco más maravillosos que nos ha dejado la temporada con nuestro comentarista de lujo esta tarde, Gaby Reca, dando una masterclass en ese paso por banco con sus jugadores. Es exquisito. Así que búsquenlo, buceen en ese canal de YouTube de World Padel Tour porque está espectacular. No les digo nada más, no les cuento nada más, pero pasen por ahí. Si quieren ver en acción. Qué buena bola. Qué bien. Ariana Sánchez para volver a poner el break de distancia. El ángulo imposible que encontró la Reusenka. Y ya acuden ahí con gusto. Prato, nos metemos nosotros también en banquillo, ¿sabes? ¿Sabes qué? Hay que moverse. Cuando perdemos la red, viste lo que decimos de que, acuérdate, no le subas con el globo de Paula. O si querés, es buena que suba para que vos cojas a la derecha. ¿Vale? Bien. Y ahí atento porque a veces hay con... Yo creo que con el globo al medio, pero que vaya para ti. Porque ahí Riera se puede escolar y le sacude a Paula y preferimos que esté vos ahí. ¿Vale? Acordé cuando bloqueamos, tomamos la red. No ganamos el punto. La cambiás y tomamos la red y ya empezamos bien. ¿Vale? Ahora, ¿sabes qué? Necesito, está pesada la pelota, quizá que es un poquito fuerte, un poquito plano, que rebote.
No, no, 6-5, vos. Vos. Ah, saque. 6-5. Sacas vos. Dale, entonces. Vale, pues saco bien. Un poquito fuerte. Sí. Me da igual que dé rebote en pared, porque pesa mucho la pelota. A ver si no tiene. Bien tirado ahí hacia Ari, ¿vale? Pero ayer hemos estado confiando que sí que se podía. Pues quién sabe hoy vamos a empezar a cambiar eso también. ¿Se entiende? Para mí depende absolutamente de nosotras. Ellas se van regulando en función de cómo nosotros nos hemos puesto más serias. Trabajaste bien, ahí restaste bien con iniciativa, tiraste por arriba, nosotros hemos igualado. ¿Vale? Y ahí la bola, una casi, la derecha casi entra, la otra. No. Mete la mano. Vamos allá, es confianza. Confíe, yo quiero, yo puedo, yo consigo. Yo estoy aquí, vamos, chicas. Banquillos, Gaby. Bueno, un poco más de lo mismo, ahí tratando de arreglar uno de esos ajustes que veía en su pareja. Les pedía que no se desacomoden para no dejar vendida a la compañera. Y Neki insistía en la confianza del juego de ellas, de no apurarse. Buen sobrepique de Virginia. Una pelota difícil. Está forzando pelotas que no son tan importantes, Vir, y le está costando caro estos errores. Y más con una jugadora que maneja tanto la pelota como ella. Tapado ahí por parte de Virginia, le invite, es lo que le pedía a Gustavo antes, que en vez de entrar al choque con la que está adelante, que pasen primero, ganen la posición y después ataquen. Ahí Paula se vuelve a equivocar en esa jugada. Bueno, esto es 30-15. Caminan ahora convencidas de nuevo Ariana Sánchez y Paula José María para intentar llevarse la primera manga. Lo pudieron hacer con su saque con 5-4, ahora es con 6-5. En la anterior ocasión que tuvieron con el saque se revolvieron, se rebelaron Virginia Riera y Patty Yaguno. Parece que ahora lo van a tener más complicado. Mucho más convencidas, mucho más lanzadas a por esa consecución de la primera manga. Y son 3 bolas de set. Se queda en la red. Esa volea de revés que intentaba Virginia Riera. Ya tenemos a las jugadoras que se adelantan en el marcador. En este primer set es 7-5 en favor de Ariana Sánchez y Paula José María, que se marchan al banco de nuevo. Por delante, un set. Estamos jugando bien. ¿Vale? Y adelante decidimos bastante bien. It takes guts to do what's never been done. To create a new vision of sportiness, where we don't follow the rules, but reinvent the game. And grow as a tribe until we smash it. I own you. Your life is mine to give and take. Holy sport. Think a little. How did you make it this far? The whole world's behind you. They say this is the future, but they don't know a damn thing. They're the ones in charge. World Padel Tour. We play the game. Estamos de vuelta en pista central para comenzar la segunda manga.
el segundo episodio de este último capítulo de semifinales en el cuadro femenino. De momento, este está contando que 7-5 van venciendo Paula José María y Ariana Sánchez. Tras una hora de encuentro, Gaby, hazme a modo de resumen qué te ha parecido esta primera manga, por dónde han ido los tiros y qué tienen que hacer ahora una y otra pareja para, en el caso de Paty Llaguno y de Virginia Riera, darle la vuelta al marcador, en el caso de Paula José María y de Ariana Sánchez, seguir manteniendo la ventaja o seguir manteniendo la iniciativa. Creo que pasa que Paulita y Ari estuvieron más sólidas, tenían más claro lo que tenían que hacer y todavía no podemos ver a una Paty y a Vir con el juego que la caracteriza, esa solidez, desquiciar al rival, buscar los espacios. Están cometiendo errores no forzados y eso hizo que para mí el primer set se lo hayan llevado justamente Paulita y Ari. Iguales 0-30 con el saque 0-30 sin sí. Break ahora. Bueno, pues de momento el inicio de segundo set para Paty Llaguno y para Virginia Riera no será esperado seguramente en el banco de Neki Bellvik. No sé si escuchaste algo de lo que decía la preparadora de Patricia Llaguno y Virginia Riera, Diego. Pues hemos podido escuchar un poco de lo que decían ambos preparadores y Neki pedía un poco más de paciencia y sin embargo Gus Prato decía que fueran más contundentes y que pensaran y supieran cuándo contraatacar. Creo que pasa más por el tema que estén mejor plantadas tácticamente para poder atacar cuando un poco lo marque la cancha. 15-30, no pudo colocar esa bola en el campo Ariana Sánchez. Había quedado ahí algo vendida después de bloquear el envite de Virginia Riera. Hizo lo suyo, hizo su parte Paty Llaguno para definir ese punto. 15-30. Y Darío Gavi, es el primer set que pierden Virginia Riera y Paty Llaguno en este torneo sueco, porque como comentabais en la previa, habían llegado ambas parejas con dos partidos en dos sets. Mira, si no me equivoco, creo que menos Virceda y Bárbara Las Heras, todas llegaron con dos sets. Qué buena bandeja ahí de Paulita al hueco de Virginia. Cómo me gusta que os vayáis tirando, datitos el uno al otro, Gaby, Diego, Diego, Gaby, ¿eh? Eso enriquece y mucho esta retransmisión. Es que hacer pared con Diego es fácil. Sí, sí, sí. No, con Gaby más. Y creo, Gaby, que ayer fueron todos los partidos de cuartos a dos sets en el cuadro femenino. Ahí están. 15-40. Esa bola la pide Paty Llaguno. Levanta el globo ahora Ariana Sánchez. La deja entrar en pared Paty Llaguno. Llega Virginia Riera. Uf, la canta mala, sí. La siguió por si acaso Ariana Sánchez, pero esa fue mala. Ojo, porque se acaba de certificar el break nada más comenzar. Empieza con problemas Virginia Riera y Paty Llaguno. Esta segunda manga, cuando se cumple la hora de partido, Ariana Sánchez y Paula José María estrenan la segunda manga como hubieran firmado seguro en ese banco de Gus Prato, con break. Sí, fíjate cómo terminó el game, con un error no forzado de Vir. Aparte que la cancha no está tan complicada que si no tiras bien el globo te la van a ganar. Entonces creo que están ajustando más de la cuenta innecesariamente. Sí, no hace falta poner ese globo milimétrico ahí pegadito a la pared lateral o a la pared de fondo, porque un globo, pues que te diría yo, un metro más hacia el centro también sí, va. Sí, sí, no estamos en Valladolid. Claro. Bueno, pues al saque Paula José María para hacer bueno el break conseguido. Nada más comenzar esta segunda manga para intentar poner el 2-0. Quieren evitarlo Paty Llaguno y Virginia Riera, esperando, dando tiempo al respetable, al público sueco, de que tome asiento en el fondo que ustedes no ven en sus imágenes, en el fondo que está detrás de Ariana Sánchez y de Paula José María. Pedía que esperaran unos segundos, que retrasaran unos segundos el saque Paty Llaguno. Están completamente llenas prácticamente las localidades que se han vendido para hoy, Darío. Y veía antes a mucha gente con palomitas aquí a las 4:30. Sí, bueno, claro. Comiendo palomitas. Las 4:30 es la hora de la merienda. Eso es su merienda. Sí. Es algo que no se ve mucho en España, pero aquí, como el que acude al cine, muchos suecos, muchos
aficionados suecos llegan con su refresco y con sus palomitas. Si quiere entrar, nos saca unas dulces para comer. Sí, o sea, nosotros, están apagados. Nos ha traído antes, tengo del partido de antes, que Rodri Ovide se ha pasado por la sala de jugadores y nos ha traído aquí alguna chocolatina. Pero bueno, en un momento dado, unas palomitas también las aceptamos. Uy, qué bueno. Esa bola de patilla 1, la dormilona de la jugadora española. Fíjate. Bueno, la especialidad de Pati tiene una mano. Esa también, sí. Esa también es marca de la casa. Y no estaba tan fácil, pues no estaba tan alta, ¿eh? Fíjate que la hace casi de su lado. Ari está leyendo muy bien el partido. No se está apurando. Ahora basta que la tire afuera, ¿no? Sí. Bueno, esto es... cuando estás aquí, estás expuesto al mal del comentarista, Gaby. Sí, pero normalmente es una jugadora agresiva. Uy, vaya bola rescatado Pablo José María. Sí. De espaldas. Conecta esa bola también Virginia Riera. Ah, esa bola no llega a Pablo José María, pero sí desde atrás Ariana Sánchez, que camina ya para intentar hacerse dueña del control de este punto. Ari... Sí, está leyendo bien la pista. La incendia Pablo José María, le mete dinamita. La extremeña. A ver ahora, porque ese bloqueo también fue extraordinario de Virginia Riera. Ahora, la que encuentra el golpeo duro, demoledor, es Virginia Riera. Que estrella esa bola. Después de tocar el firme contra la reja y la hace imposible para la defensa de Paula José María. Muy bien, Virginia Riera. Sería la bombera, Virginia Riera, porque le apaga el incendio de total. Paulita, ¿no? Fíjate total. Que estos últimos dos puntos le puede dar moral a Viri y a Patti porque hicieron dos grandes puntos, tanto en defensa, contraataque. Estuvieron muy finas. Virginia Riera desenterrando esa bola que había puesto ahí. Paula José María ahora le encuentra el cuerpo... A la Argentina, se disculpa Ariana Sánchez de manera deportiva, pero cazó la cadera ahí a Virginia Riera. Y a veces es mejor tirar en la línea del cuerpo porque por los costados los jugadores son tan rápidos y habilidosos que es más fácil para tocar. En cambio, por la línea del cuerpo es más complicado. Si la llegan a tocar, te la vuelven a regalar y es fácil de definir. 30-30. Qué bien tira el amago ahora, va a llegar para ti Yaguno. Ahora no amaga, ahora... Le mete potencia de nuevo, le mete dinamita. Paula para traerse esa bola por el paralelo y para poner el 40-30 en el marcador. La primera maga, la segunda ya no se lo piensa. No, no, aparte la había hecho bien. Estaba cerca de la red, pegó perfecto. Creo que un poco el termómetro del partido está siendo Ari. Sí. Ari está trabajando muy bien, está atacando cuando toca. La veo muy segura de lo que tiene que hacer. Encontrando ahora la reja para dificultar a Pati Yaguno. Sí. Qué bien. Ariana Sánchez dándole la razón a Gaby Reca. Y confirmando ese 2-0 en el marcador, consolidando la rotura de servicio que cosechaba en un juego anterior. Está manejando muy bien los ritmos. Fíjate que cuando está un poquito incómoda, la coloca y espera estar muy cómoda para poder pegar el zarpazo como hizo antes con la pelea sobre el cuerpo de Vir. Es Virginia Riera, precisamente la que va a poner en juego el tercero de los saques de esta segunda manga. Y muy importante, ¿eh? Porque un break acá decantaría bastante el partido, me parece. Marcharse con 3-0 en el marcador con dos breaks para la pareja número 2 del mundo son palabras mayores. Sí, lo que hablamos antes, después de los dos grandes puntos que hicieron, perder el game penaliza también, ¿eh? Directamente a la reja. En ese intento osado por parte de la jugadora extremeña se lamenta, Paulita José María. Bueno, volví a tirar ahí una ficha a ver si salía. Era un ángulo. Sí, un poco innecesario porque estaba atrás Vir y tenía margen para jugarla. Pero bueno, como tantas veces le da resultado, es una jugada que tiene que. Sí, que sigue. Jugar con su ADN. Totalmente. A ver ahora, Paula José María le cambia la dirección, intenta sorprender a Patilla 1, que se revuelve para seguir viva en el punto. Fíjate que Pati la espera bien, no se come la mague.
lo que defiende Patilla Gono. Levanta el globo ahora Virginia Riera para reiniciar el punto. Recupera su posición en aquel rincón. A ver, se la pide Ariana Sánchez. Ejecuta la bajada de pared demoledora. Al bloqueo de Pati Llaguno. Vuelve a ser ganador esta vez. Sí. Qué bien Pati Llaguno. Me quedo de Pati, era un tiraglobo. Total. Así nos acomodamos. Ahí Gary creo que pensó que iba a ir Paula, que estaba más cerca. Sí. Hubo un poquito de esa tensión. Fíjate que le hace el gesto como que arranca. Sí, yo creo que le terminó engañando, ¿no? Paulita José María. Sí, parecía que iba a arrancar, pero... Se le marcha el resto a Paula José María por estos 40-0. Le viene bien a Paula José, perdón, a Pati Llaguno y a Virginia Riera caminar con esta solvencia por su saque. Para recuperar sensaciones en esta segunda manga. Para evitar sobre todo lo que comentábamos antes, que se marcharan con dos breaks de distancia. Que podrían ser incluso definitivos. Qué bien pone la pausa a Pati para poder elegir el tiro correcto. La vuelve a dejar entrar en pared. Esta vez sale por globo para intentar mandar hacia atrás a Pati Llaguno. Le incomoda mucho la ejecución del golpe a Ariana Sánchez a su rival en ese cruzado. Y hace bueno ese punto, ese intento. 40-15. Segundo servicio para Virginia Riera. Va a llegar Pati. Ahora acomoda esa bolita contra la reja. Ariana Sánchez. Vaya cruzado que nos están dejando Ariana Sánchez y Pati Llaguno. Sigue defendiéndose Pati Llaguno. Sigue comprometiendo, sigue obligando a sus rivales a una bolita más. Levanta el globo ahora intentando sobrepasar a Virginia Riera. Cambian al lado de la Argentina ahora para cargar el juego. Ahí esa bola entra también. ¡Qué bien! Virginia Riera para poner el 2-1 en el marcador. ¡Qué bien lo hizo también la Argentina! Cuando le tocó entrar en juego lo hizo a las mil maravillas. Virginia Riera y Pati Llaguno que se marchan 2-1 en el marcador. Sigue break arriba Ariana Sánchez y Paula José María. Smashes, lobs, drop shots, volleys, pirouettes, choreographies, all within four walls. You were meant to be a doctor, a lawyer, an architect. I own you. You used to be a fan. Now they cheer for you. You're a superstar, but will you become a master? World Paddle Tour. We play the game. Es mi corazón herido que vuelve a pedir acción. De un gran amor sin barreras estoy siendo ahora testigo. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Porque algo pasa, creo que algo pasa, cuando me pasa. Estamos de vuelta aquí en pista central. Siguen manejando esa ventaja Ariana Sánchez y Paula José María. 2-1 en el marcador. Sirve Ariana Sánchez para cerrar esta primera ronda de servicios de la segunda manga. Para intentar mantener esa distancia que tanto le pagó. Que fue oro en la primera manga y que quieren seguir haciendo gala de ello. Es verdad que en el momento clave Virginia Riera y Pati Llaguno consiguieron descontarla. Aunque luego volvieron a romper el servicio de sus rivales para ponerse ese 7-5 que campea en el marcador en la primera manga. 2-1. Ya marchan también break arriba en la segunda, Ariana Sánchez y Paula José María. Qué fácil hace lo difícil Pati, porque se acaba de sacar tres pelotas durísimas al cuerpo y la saca tan bien que parece que son fáciles, ¿eh? ¿Cómo es? Ari Sánchez acelerando esa bola desde su posición de defensa detrás. Otra más Ariana Sánchez. Otra de espaldas Ariana Sánchez.
Ari. Llega Paula para poner la contrapared, que va a entrar en el último milímetro de la pista, también en el lado lateral, en el paralelo que defiende Patti Yagú. No se queda en la red la bola de Paula José María, que acaba ahí, tumbada, cuerpo a tierra, después de el esfuerzo. La moralejana termina pagando la confianza y la insistencia de Patti Yaguno y de Virginia Riera. Sí, Patti salvó 5 goles hechos, ¿eh? En la línea, ¿eh? En la línea de gol. Sí, sí. 0-15. Pues por ahí va a pasar, ¿no? Las opciones de Patti Yaguno y de Virginia Riera de agarrarse a la pista como solo ellas saben. Y de intentar meter en un lío, o de meter en esa telaraña que van tejiendo poco a poco defensiva, para luego, con esos destellos de calidad que atesoran tanto la jugadora argentina como la española, intentar desesperar a sus rivales. De momento, Mariana Sánchez, que va a lo suyo, que no se desespera, y que encima tiene a su lado a una compañera que sigue facturando. Pati. La deja entrar en pared ahora a Patti Yagú, ¿no? La bloquea Ariana Sánchez. Llega Ari. ¿Cómo quedó esa costumbre del pico cuando ya el pico no está más, eh? Sí, pero se avisan. Le puede tocar ahí en el pico. ¡Uf! ¡Otra vez! ¡Dinamita! Lo que sale ahí de la bajada de pared de Paula José María es prácticamente inbloqueable. Sí, aparte, si vamos al porcentaje de eficacia, es terrible lo difícil que es ese tiro, y ella lo juega con una tranquilidad. Es un latigazo. Sí, sí, impresionante. 30-15. Manejando Ariana Sánchez y Paula José María el tiempo del partido. Intentando bajarle un poquito la velocidad ahora a Patti Yagú y Virginia Riera, pero ahí está Ariana Sánchez para pescar lo que se habían trabajado unos segunditos antes y para poner esa bola fuera del alcance de Virginia Riera. Manda contra el rincón a Patti Yagú, obliga a una contrapared prácticamente de supervivencia, y luego la está esperando ahí para terminar de ajusticiar. Uy, ahora con algo de suerte Paula José María. Esa bola que esperaba Patti Yagú cerquita de la red tocó precisamente en la malla y se le hizo imposible a la jugadora española. Pide perdón Paula José María por ese golpe de suerte. Pero es 3-1 en el marcador para Paula José María y para Ariana Sánchez. Hay cambio de bolas, Diego. Hemos cambio de bolas, sí. Aquí a pie de pista ya están los encargados suecos de renovar las bolas. Sí, la verdad que una jugada como Paulita juega tan al límite, es normal que le pidan bastantes minutos en la cinta, porque ella juega con bastante riesgo. Sí. Entonces, cuando juegas, tienes más opciones. Cuando casi todos tus envíos los juegas a un milímetro de la cinta, pues alguno te puede tocar ahí, ¿no? Y sí. Saca Patilla 1 para seguir presionando a las número 2 del mundo, para seguir queriendo estar cerquita en el marcador, para no despegarse, para obligar a Paula José María y a Ariana Sánchez a estar muy pendientes y no despistarse en ningún momento. Bien ahí que espera Paulita, porque está ahí a pegar de atrás y estaba muy incómoda. Ya habían tomado el dominio. Qué bueno. El ángulo de Patti Yagú, que encuentra además la reja y la complicidad del entramado metálico para que esa bola salga escupida hacia abajo y sea imposible para Paula José María. Fíjate. A ver, la salida de pared de Paula José María la va a volver a estallar. Se le marcha un poquito esta vez. Pero bueno, yo entiendo que Gustavo Prato, y si tú estuvieras en ese banco, ¿no? No la dirías que dejara de hacerlo. No, ¿verdad? No, que la siga haciendo. A Ibir se le quedó un poquito atrás, no estaba tan cerca. Entonces podría haber aflojado capaz un poquito de fuerza, pero bueno, aparte se fue por nada. Lo que pasa es que, claro, es uno de sus golpes predilectos de pedirle que le afloje la fuerza a Dinamita José María. Es complicado. Bueno, esto es 40-0.
Y ahora se anima también el público sueco. Animan muchas veces, Darío. Yo creía que iba a ser un público a lo mejor un poco más frío. Pero no, no, aquí se vienen arriba, gritan. Sí, sí, están contagiados. Es importante. Sí, totalmente, Diego. Están contagiados completamente del mejor pádel del mundo, de la locura de World Padel Tour. 3-2. Nos vamos al descanso del quinto. Ya acuden a sus bancos las cuatro protagonistas a la vuelta de Puli. Vemos cómo se desenvuelve este segundo set. Seven seconds to know if you love it or you hate it. 7 seconds of impulse, of prejudice. I don't want to try to convince you. 7 seconds is enough. Cupra Formentor. De vuelta en pista central, de vuelta en este Malmö Arena, con todo por decidir, porque no está... Partido cerrado. Claro, sí, el partido está muy cerrado en esta segunda marca. Es verdad que tienen break ya a su favor Paula José María y Ariana Sánchez, pero es que no se despegan lo más mínimo. Cerrado y ahora tapado. Sí. Estamos nombrando a la gente y viene, ¿eh? Sí. No nombremos mucho. Me da miedo, voy a tener mucho cuidado. Sí, 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 eso las escuchas telefónicas va a ser cierto. Paula José María, esa bola no termina de salir por 3, pero se enreda lo suficiente como para que en el contragolpe Virginia Riera no pudiera sentenciar ese punto. Pati. Virginia Riera encuentra la reja, pero directamente, sin tocar, sin picar primero en el suelo. Los 15-0 para Sánchez José María. Sí, creo que la clave del partido pasa un poquito que Vir tiene que bajar algunos errores no forzados que no nos tiene acostumbrado a hacer y lo está haciendo, como esa bandeja que apura innecesariamente. Es un drive muy seguro, Virginia Riera, y es verdad que está acumulando demasiados errores no forzados. Extraño, como extraño es ahora ese golpeo de Ariana Sánchez que se queda en la red. Eso lo hablábamos antes con Aranza Soro a lo largo de la mañana. Le pasó también allí en Matriá y en vuestro partido, ¿no? Cuando la bola a veces sube mucho y pasa de la línea de focos, ¿no? Los jugadores a veces la pierden de vista en la oscuridad del estadio y la ejecución de esa bandeja se les complica. Pues sí, que baja con nieve. Muchas veces depende del marcador. También. No, no la vi, ¿no? Sí. Pues se me quedó ahí en el foco justo tal. Muy bien, ahí sigue presionando. Y no, no la libera y la sigue presionando. Pues sabe que está incómoda, detecta el peligro y lo sigue haciendo. Me gusta mucho el partido que está haciendo Ari. Muy serio. La de Reus, la Reusenka. Que además está de enhorabuena. Porque el año que viene es una de las pruebas que ya se desvelaron. ¡Apa! No sabía, ¿eh? Va a ser local. Eso es. O sea que espero que no nos toque Ari, porque va a ser más peligrosa todavía. Total. Queda mucho para eso. Queda ¿Puedo pedir el sorteo que no vayamos por el lado de Ari? Me temo que no. Pero lo hablamos con el departamento deportivo, ¿eh? Trabajando un poquito más ahora, Pati y Vir se están haciendo base de su juego en el globo.
Tocó la red, creo. Sí. Sí, cuando canta el árbitro, canta con ganas, ¿eh? Total. 30-30. Lo que le pedimos a nuestros jugadores, la intensidad del árbitro, debe tener el mismo coach que nosotros, ¿eh? No, claro, es que estaba aquí, como decíamos antes, Francisco Rodríguez Aparicio, al mando de la expedición de y del cuerpo arbitral, y les pide lo mismo. O sea, cuando pasan por banco, también por hablar con Paco, les pide intensidad también a ellos. Les motiva a Paco. Esa bola se marcha al cristal de fondo. Esto es 40-30. Porque estaban un poco apretadas ahí, ¿eh? Estaban exigiéndole, le siguen exigiendo al máximo en cada saque también de las número 2 del mundo. Pati Llaguno y Virginia Riera siguen presionando, siguen apretando ahí, siguen buscando su opción. En el partido y saben que se pueden meter. Están esperando combinar un poquito más jugadas seguidas para no regalar puntos. Como fíjate, la bandeja y este globo te dan un game. Pati Llaguno. A ver lo que hace con el Pati Llaguno, le salía por el paralelo. Uy, esa bola que se enreda con la faja sigue en juego, sin embargo, porque en el esfuerzo de Pati Llaguno estaba el premio, pero finalmente no, porque se empeñó Ariana Sánchez en que ese punto cayera de su lado. Esto es 4-2, siguen manteniendo la ventaja las jugadoras de Gustavo Prato. Fíjate que Ari cada vez que toca la pelota lo hace con acierto. Sí. Lo está haciendo casi todo bien. Me está haciendo quedar bien porque hasta ahora no la he tirado afuera. Sí, sí, sí. No voy a decir más. No la mataste. De momento no la quemaste. No. Como te escuchen en familia y amigos de Ariana Sánchez, estarán encantados con que no la vuelvas a mencionar. Que lo dejes así, como está. Llega de nuevo en el esfuerzo Pati Llaguno, encomiable, para seguir obligando a sus rivales a tocar una bolita más. Creo que fue mala. Sí, además no hay revisión de vídeo. No sé si el pique salió para adelante o para arriba. Sí, más vemos, para arriba que repetido. Para adelante. Madre mía. Ahí se acelera un poquito en la pegada y bueno. Ahora sonríe Paula José María. Sí. Bueno, salió por el vomitorio ahí de fondo. Por lo menos no enganchó a nadie. Casi sale por la puerta, ¿eh? Pero la saca por la puerta, pero sí. por la del vomitorio sur. Bueno, sonreía Paula José María, que se precipitó ahí en ese golpeo. No terminó impactando bien y salía esa bola directamente a la grada. 15-0. Ahí escuchábamos Ariana Sánchez las indicaciones a su compañera. Le informaba, le decía, le avisaba de que Pati Llaguno estaba ahí ya pegadita a la red. Y aprovechó esas indicaciones Paula José María para proponerle esa bola que Virginia Riera no consiguió pasar al otro lado. Esto es 15-15. Sí, en realidad no sabes si le dice dónde está o no, si es para ella, pues dice para ti, ¿no? Lo entendió bien, confuso, de todas maneras. Sí, lo entendió bien. Tienen ahí sus códigos, también te digo. Ariana Sánchez. Esa bola no entra. No puede afinar Ariana Sánchez con ese globo. Se lamenta ahora la jugadora catalana para poner ese 30-15 en el marcador en favor de la sacadora de Virginia Riera y de Pati Llaguno. ¿En qué tiempo de partido, Diego? Ahora y 25 minutos, Darío. Casi 26. Pues casi acercándonos, sobrepasaremos seguro esa hora y media de partido de momento. El encuentro que no está siendo nada lento, ¿no? Porque llevamos un 7-5 y un 4-2 en una hora y 20 de partido. Es un tiempo bastante lógico y bastante aceptable, ¿eh? No está siendo nada lento este partido. Estos 40-15 quieren seguir presionando, quieren poner el 4-3 en el marcador. Riera y Llaguno. Sí, no está habiendo muchos intercambios largos. Y están ganando bastante fácil el saque, Pati y Virgen. Sí. Es verdad que tampoco están sufriendo en el suyo Paula José María y Ariana Sánchez, pero es que van con un break todavía, van con esa ventaja y, como decíamos antes, es oro. Y ese break de momento puede
estar aceptando y declarando el signo del partido. Bueno, se acercan un poquito, les meten un poquito más de presión. Esto es 40-30, tienen la posibilidad todavía de encerrar aquí el 4-3 o si no se van a meter en un lío. Sí, sí, porque en un lío sería un 5-12 y saque. Uf. Pero bueno. Vamos a ver, Virginia Riera, la de resistencia, la chaqueña, al mando de las operaciones. Levanta el globo ahora Ariana Sánchez y se va como loca a bloquear esa bola de Patty Llaguno. Obliga precisamente a Patty Llaguno a defenderse como puede. Ariana Sánchez sigue mandando al rincón ahí a Patty. Otra más. Esa bola no pasa. Ariana Sánchez las mete en un lío. ¿Quién la pide? Ari. Ari no la pide, no quiere que la pida nadie, ¿eh? Pero además al instante. Sí, en cuanto gana ese punto, levantó pala. Sí. Es el segundo punto de oro del partido y gracias al dato que nos daba Paco, el número 56 en el cuadro femenino. Ahora vamos a estar atentos, ¿eh? Cada punto de oro lo sumamos. El sumatorio. Pero tengo que poner, no tengo el cuaderno en Erone, pero en el cuaderno de notas del teléfono, ¿eh? Pero vamos. Ojo, vamos a ver, porque esta bola puede ser definitiva. Se le marcha Ariana Sánchez. Qué bien la trabajó ahí Virginia Riera. Cómo comprometió el juego de la jugadora catalana, que no pudo sino levantar la bola, pero se marchó contra el cristal de fondo. Vamos al paso por Publi. Es el último de esta segunda manga. ¿Quién sabe? Es el último del partido. Es más juntas. Coincidir las dos de aquí. Es mi corazón herido que vuelve a pedir acción. De un gran amor sin barreras estoy siendo ahora testigo. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Porque algo pasa, creo que algo pasa, cuando me pasa. It takes guts to do what's never been done. To create a new vision of sportiness, where we don't follow the rules, but reinvent the game and grow as a tribe until we smash it. De vuelta en la pista central de World Padel Tour, en el corazón azul, más azul que nunca. Sí, está divino, ¿eh? Más azul que nunca aquí. Los colores de la bandera sueca también ondeando en la pista central de World Padel Tour, del mejor pádel del mundo, con 7-5 y 4-3. Siguen con break arriba Paula José María y Ariana Sánchez. Siguen dominando la escena. Siguen teniendo la ventaja y sabiendo guardarla, ponerla a buen recaudo en cada uno de sus servicios. Vamos a ver en este. Se animaba en este paso por banquillos Neki ahora a sus chicas y les decía que ahora sí que estaban siendo protagonistas, pero les recordaba que hicieran globos con más determinación. Uy, qué bien. Para la determinación la de Patty Llaguno, para colocar lejos del alcance de Elia. Ariana Sánchez, esa bola. Sí, una bajada de locos. Se le marcha ahora el globo precisamente a Patty Llaguno. 15 iguales. Qué bien la presión ahora. Como obligaron a Patty Llaguno a tener que hacer un globo casi imposible, casi de rodillas. Terminó la jugadora española. Virginia Riera en el resto. Entra con la volea de revés ahora Pablo José María. Entra en juego también ahora Ariana Sánchez. Sigue jugando en ese cruzado. Virginia Riera que levanta un globo como los que le ha pedido ahora Neki Berbic. Esa bola la hace volver Paula José María con la solvencia de una de las mejores pegadoras del circuito. Sí, la verdad es que estamos viendo mucho amague, ¿eh? Sí. Mucho como que esconden el golpe y esperan el último momento para ver la mala posición del rival.
30-15. Mariana Sánchez. Uy, vaya bolón, se acaba de sacar de la manga ahora Virginia Riera, si es que lleva la manga, porque no las lleva, pero lo tenía ahí guardado, lo tenía escondido, y fíjate lo que acaba de hacer Virginia Riera. ¡Pam! Eso es marca de la casa, ¿eh? Esa es muy típica de Virginia. Lleva caminando hacia un lado y la suelta para el otro, sorprendiendo a público y rivales. Llevaban las manos a la cabeza los periodistas suecos que están aquí a mi lado. Ariana, devolviendo la jugada ahora a Virginia Riera. Está martillando muy bien, Ariana. Pam, 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 sobre todo ahí. Cuando hay una jugada, fíjate que ahí Vir queda desguarnecida, la sigue. Sí, sigue insistiendo ahí. Qué mala idea, ¿eh? Sí. Ariana. Incisiva. Sí. Vaya partido serio se está marcando Ariana Sánchez. Está desactivando hasta el mal del comentarista. Sí, me vio. Le dije antes, mira, juega bien que voy a hablar de vos, por favor, no tires afuera. Paula José María. El globo es espectacular de Virginia Riera. Entra en juego ahora también Patilla Guno. La volcadita ahora de Paula José María, que intenta mandar atrás a Virginia Riera, que enseguida vuelve a la red para intentar dominar el punto. Virginia. Paula. Fíjate, están bien paradas, Ari y Paula, no están dando espacios en el fondo cuando las chicas tienen para dominar. La pide Ari. Levanta el globo, Patilla 1. Es bueno. A ver, la salida de pared de Ariana Sánchez por el centro. La recupera. De nuevo entregándose a fondo Patilla 1, que viene al bloqueo ahora. Ojo, porque ahora ya no va a llegar ahí. Asumió ese riesgo posicionado en el bloqueo Patilla 1. Lo aprovechó perfectamente Paula José María. Quizás ahí Patti podría haber seguido para adelante y bajarle la pelota. Estaba más cerca de la red para hacer un contraataque que un golpe defensivo. Pero bueno, desde acá es fácil, ¿no? Acá sentados. Pues así sube el marcador el 5-3 tras una hora y media y 34, que es partido para ser exactos. Están ya al resto Ariana Sánchez y Paula José María para llevarse esta semifinal, para aceptar el reto de las chicas de Gaby Reca, del Fibrea. Y de Tamara Ricardo. Se queda en la red esa bola de Paula José María, que termina tirándose al suelo como gesto de lamentación. Y ahora esboza ese ay, ese suspiro. La moralejana. Sí, pues no era una bola tan complicada, pero creo que lo que le pedía en primer set, busque, no entren al choque en pelotas que no lo tienen tan claro. Cuando tenés una atrás, si vos la jugás bien, la adelante queda mal parada. Entonces, en vez de esperar una para ganarla, lo haces en dos o tres. Otro error no forzado ahora de Paula José María. Es extraño porque justo ha decidido ahora. Bueno, no lo ha decidido ella, lógicamente, pero ha acumulado esos dos consecutivos. Está gesticulando como gesticulo yo en el banco, ¿eh? Sí. Paula, para arreglarlo, para reconducir el juego, se les había puesto algo en contra con sus dos errores. Pero fíjate, es el temperamento de una superclase. Sí, que dos bolas te lo arregla. Claro. Ariana Sánchez, levanta el globo. Sigue insistiendo ahí Virginia Riera. Bien, Virginia. Patilla 1, ya tienen la red, ya está ahí Patilla 1. Ya manda Patti Llaguno de un lado a otro, al centro. Patti, ¿esa bola va a salir por tres? No, pero es ese por tres mentiroso que se queda ahí, que sí, que no, y sí, hace dudar a Ariana Sánchez. 40-15. Sí, capaz se quedó un poco parada, y fíjate que ajustando un poquito más con los pies, la tenía. Uy, qué buen pase. Vaya ángulo, vaya pase ahí por el paralelo de Ariana Sánchez. Se la juega en el golpeo. Le queda Mercedes ahora
a Virginia Riera para el contragolpe. No es definitivo, sigue en juego por el buen hacer ahora de Ariana Sánchez. Hace lo mismo ahora a Virginia Riera. Está Ariana ya en la red para intentar terminar el punto. Está en todos lados, Ari. La salida de pared ahora fulgurante de la jugadora Ryusenka. Una vez más y otra, y al final termina cazándola. Al final se la termina poniendo al cuerpo. Sonríe Ariana Sánchez, pero era donde la tenía que poner. Sí, fíjate que me está haciendo quedar bien, pues está en todas partes, ¿eh? Sí. Mira cómo sigue la jugada. Le estaban devolviendo todo y ha dicho, en la línea del cuerpo. Y ya es donde es imposible ya que me la devuelva también Patillagua. 40-30, presionando Ariana Sánchez y Pablo José María, que Luz lo quieren hacer al resto. Sí, sí, sí. Luz Amarilla tirando a morada, ¿eh? Está ya en ámbar. A ver. Se queda en la red la bola de Patty Yaguno. Pues amarilla no. Rojísima. Rojísima. Punto de oro. El resto, Ariana Sánchez. Ariana Sánchez. Es punto de oro. No. Se fíen de lo que ven ahí en sus... Claro, lo está diciendo, le está avisando ahora a Pablo José María. No se fíen ahora del marcador. Se confundió el juez árbitro. Lo marcó para el otro lado. Es punto de oro, ¿eh? No es 5-4. Ahí están. Pero advertencia al árbitro. Sí, sí, sí. Ahora lo van a ver. Esto es 5-3. Sí. Es punto de oro. Es bola de partido. Al resto. En el punto de oro para Ariana Sánchez y para Pablo José María. Pablo José María, bien hacia la red ahora Pati Yaguno. Pati, está ya Ariana Sánchez intentando dominar en la red. La mandan para atrás a Pablo José María, la obligan a bandejear a Dinamita. La pide Ariana. Las esperan atrás, un poquito más adelante ahora Virginia Riera retrocede. En la línea de su compañera, sigue trabajando Ariana Sánchez, levanta el globo. Llega Patty, qué bien, la esquiva Paula José María, buscando a Virginia Riera, que se había quedado detrás defendiendo. Sigue bandejeando, se precipita quizás ahora, le quería incendiar ahí. Paula José María la deja en la red, es 5-4. Se salvan, zafan esa primera bola, esa primer match ball, nos metemos sí, en banquillo. Está atacando cuando no está bien parada y vamos a banquillo. Sí. Si vosotros creéis que se puede, se puede. ¿Cierto? Hay acertos y hay errores de su parte. Vamos a estar adelantadas en la defensa. Adelantadas. Adelantadas en la defensa. Adelantadas. Solo vas a poder si tú crees y si tú crees. ¿Vale? ¿Sí? Y mira que ellas van 7 arriba. O le tiras al cuerpo, no para abajo, porque ya va de vivo. ¿Vale? Y en esta parte se fue para atrás al último. Pero está bien. ¿Vale? Te lo digo para que te ayude. ¿Vale? Vamos. Vamos. Bien. Patas, movilidad. Tratamos de meter primero saque y trabajamos, dale, trabajamos cada punto, vamos, vamos chicas, va, va, está bien jugado, ven, vamos, vamos ahora. Y fíjense, ¿no? Si volvemos para atrás, vieron que vimos como el fondo, si volvemos para atrás podemos volver a empezar o elegir la salida de pared alta. Dale, vamos, venga, va, 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 va. Eso. Y si tenemos que ir de atrás para adelante, vamos limpiando la pista, vamos esquivando jugadores y terminamos tomando la red, dale, vamos chicas, va, va. Vamos ahora, venga. Vamos con todo, ¿eh? Va, va. Vamos, vamos casi. Venga, vamos Paulita. Venga, vamos Paulita, venga, va. Banquillos, Gaby. Bueno, un poco más de lo mismo que Gustavo le decía, que de tan lejos no busquemos el choque, sino que vayamos esquivando a los jugadores para llegar a atacar en una posición dominante. Y Neki les pedía mucha confianza en ellas mismas, que si ellas confiaban que lo podían hacer, le iban a romper porque todavía el partido no estaba tan claro, había aciertos y errores. Entonces uno se basa mucho en lo mental y otro un poquito más en lo táctico. Pues ahí está, Paula José María. Con 15-0 y al saque para intentar cerrarlo ya. Con su servicio. En este mismo punto se encontraron ya Virginia Riera y Patty Yaguno en la primera manga.
en esta misma situación se encontraron para cerrar la primera Ariana Sánchez y Paula José María, y llegó el break en favor de Patty y de Virginia. Qué buena. Qué calidad. La insistencia y la fe de Patty Llaguno, que sigue poniendo en juego una bola más. Y esta también de cadete. Patty Llaguno sigue peleando. Son los puntos que no quieren que terminen mal. No lo terminan mal, porque por ahí pasa Ariana Sánchez. Ariana Sánchez. Para poner el 30-0 en el marcador. Pedía Gaby que no acabara mal este punto. Fíjate. Sí, pues fue un punto precioso. Está con mucha claridad, Ari. Ariana Sánchez. Evitando que acabara mal ese punto. ¿Cómo puede acabar mal ese punto estando Ariana por ahí? 30-0. Es mala esa bola de Patty Llaguno. Se marcha al cristal de fondo. Bueno, y como en cada match point me vas a permitir, pero yo me pongo de pie, te unes conmigo. Y el público también. Son cuatro bolas de partido para Ariana Sánchez y para Paula José María. Sirve Ariana Sánchez. La deja entrar en pared. A ver, se la juega Ariana Sánchez. Levanta el globo ahora. Adelante y atrás. Arriba y abajo. Ariana Sánchez en todos los lados. Sigue dominando la escena Ariana Sánchez. Paula José María encontrando la reja. Se defiende Virginia Riera con ese globo. Otra más de Paula José María. Caminando, caminando hacia adelante. Con firmeza, con tesón, con contundencia. Dinamita para ponerle el punto final a la segunda semifinal femenina. 7-5 y 6-4. Ariana Sánchez y Paula José María, que aceptan el reto en Malmo, en Suecia, de las chicas de Gaby Reca, de Nelly Fibrea y de Tamara Ricardo, mañana en la gran final. ¿Te puedo quedar acá mañana? No, te toca sufrir en el banco, Gaby. Partidazo. Sí, la verdad que la vi muy sólida a Paulita y Ari. Capaz vi un poquito no tan consistente como siempre, pero bueno, hicieron un gran partido. Ari creo que fue la jugada del partido. Eligió todo, casi todo bien. Así que bueno, creo que son unas justas vencedoras. Justas vencedoras, ahí se quedan con el match point y el grito de Paula José María y el abrazo después con su compañera, mientras nos marchamos a publicidad y a la vuelta en el micrófono de Diego Clemente, las protagonistas del encuentro. Es mi corazón herido que vuelve a pedir acción. De un gran amor sin barreras estoy siendo ahora testigo. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Porque algo pasa. The first 7 seconds. 7 seconds to know if you love it or you hate it. 7 seconds of impulse, of prejudice. I don't want to try to convince you. 7 seconds is enough. Cupra Formentor. Estamos de vuelta aquí en este Areco Malmo Padel Open 2021 en la pista central, en el Malmo Arena, y estamos ya también en disposición de acudir al micrófono inalámbrico de Diego Clemente, que tiene a las protagonistas del encuentro, que tiene a las flamantes finalistas ya a su lado para comenzar la entrevista postpartido. Dale, Diego. Hola, Darío, ya estamos de vuelta con las protagonistas, con las ganadoras de este auténtico partido. Enhorabuena, chicas. Ari, partido complicado, partido duro contra unas rivales que no ceden ni un milímetro, pero lo habéis acabado llevando. Sí, contra Patty Vir siempre es un partido muy duro, y más en estas condiciones, en pista lenta. Creo que ellas están haciendo un gran año y esta pista les favorece un poco, pero la verdad es que hemos jugado muy bien, muy concentradas. Sabíamos que era un partido muy duro, pero nada, creo que hemos hecho un gran juego, muy sólidas, y ahora a descansar y muy felices de estar mañana en la final. Enhorabuena. Paula, ¿qué más se puede pedir que una nueva final en este auténtico, emblemático Malmo Arena?
Hombre, pues si te puedo pedir algo más, que ganarla, ¿no? Pero la verdad que súper contenta de mañana disputar nuestra segunda final ahora consecutiva después del último torneo. La verdad que Ari ha jugado increíble, creo que hemos manejado muy bien los tiempos, tal y como ha dicho Ari, al final Pati y Vir son una pareja muy dura que en esta pista, que quizás está un poquito más lenta de lo que solemos jugar, se nos complica mucho más, pero la verdad que son muy contentas con nuestro juego y mañana más. Muchas gracias y enhorabuena, chicas. Corazón herido que vuelve a pedir acción. De un gran amor sin barreras estoy siendo ahora testigo. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Porque algo pasa, creo que algo pasa, cuando me pasa. Pues ahí ven, engalanándose ya el 20x10. Veían en las imágenes, mientras se quedan con las mejores imágenes, con los highlights del partido que se acaba de disputar, el que ha completado la final femenina, el que ha colocado a Ariana Sánchez y a Paula José María en la gran final de mañana. Nos queda una semifinal, nos queda un partido que ver, nos queda un auténtico partidazo, el que va a enfrentar por un lado a una de las parejas más en forma, si no la más en forma del pádel mundial ahora mismo, Paquito Navarro y Martín Dineno, frente a una de las grandes sorpresas aquí en Malmo, Coqui Nieto y Adrián El Tito Alemandi. No se vayan muy lejos porque en unos minutitos volvemos con el último partido de semifinales aquí en World Padel Tour. Corazón herido que vuelve a pedir acción. De un gran amor sin barreras estoy siendo ahora testigo. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Porque algo pasa, creo que algo pasa, cuando me pasa. Electric.
that million order of the German is in YouTube to start at a good bag or fill them with one of the one of you want that all and they put it again Argentina Estamos de vuelta con el mejor pádel del mundo, con World Padel Tour en la pista central aquí en el Malmo Arena para disfrutar del último partido de la jornada de semifinales, para disfrutar del último billete a la gran final de mañana, para disfrutar de un auténtico partidazo entre Coqui Nieto y Adrián el Tito Alemandi, seguramente la gran sorpresa del torneo, frente a la que es una de las parejas o la pareja más en forma de este final de temporada, Martín Dineno y Paquito Navarro, ultimando las presentaciones, ultimando la llegada a pista de los cuatro jugadores. Voy a volver a darle la bienvenida, voy a volver a saludar al gran Gaby Reca, que va a estar también a nuestro lado en los comentarios en este último partido del día. Hola de nuevo, Gaby. Hola de nuevo, Dari, ¿cómo estás? Estamos preparados para este partidazo. Partidazo en toda regla, con un Paquito Navarro que se lleva los vítores del público, como están viendo, y que levanta ya desde el principio al público sueco. Duro partido para Coqui Nieto y para Adrián el Tito Alemandi, ¿no? Sí, pero no tienen nada que perder, están jugando muy bien. Le ganaba dos partidos cabeza de serie y la verdad que creo que van a jugar sueltos. Lo que pasa que, bueno, como decías vos, Martín y Paco están en un gran momento de forma, con una confianza. Ayer hicieron un partido increíble contra una pareja dura, así que bueno, vamos a ver qué pasa con este partido. No solo no tienen nada que perder Coqui Nieto y Adrián el Tito Alemandi, sino que estas semifinales es un premio merecidísimo al temporador que están haciendo el jugador argentino y el jugador madrileño desde que se unieron el primer tercio de temporada. Sí, sí, con la experiencia de Tito y las ganas de Coqui, creo que es una gran pareja. Tito está llevando bien las riendas de la pareja, los tiempos. Así que nada, a ver... ¿Qué pasa? A ver qué pasa. Bueno, pues ahí están para la foto protocolaria de inicio. Para el sorteo se quedan los dos argentinos, se marchan los dos españoles a empezar los ejercicios de calentamiento y se han quedado los dos más cancheros. Se han quedado el Tito Alemandi y Martín Dineno ahí sorteando y poniéndose de acuerdo junto con el juez árbitro Josécho Sánchez para ver quién saca, para ver quién eligen, para ver qué pasa en este auténtico partidazo. Está todo a punto, están apurando empezar esos ejercicios de calentamiento. Ahí ven ya a los cuatro jugadores en pista central y estamos también ya en disposición de acudir al micrófono inalámbrico de World Padel Tour, que en este último partido de la jornada, que en esta última semifinal, porta la gran Patricia Terroba. Muy buenas tardes, Patri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dale caña. Muy buenas tardes, Dari. Pues aquí estoy, encantada de estar por fin con vosotras, que el lío se ha hecho largo, y estamos aquí en la pista central de este espectacular Malmo Arena, y estamos además con un protagonista de lujo, con el entrenador de Adrián Alemandi y Coqui Nieto, con Juanjo Gutiérrez. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes. Bueno, con una pareja que por fin encuentra el premio, por fin encuentra las semifinales por las que lleva peleando todo el año. Sí, sí, cuando se juntaron a final de verano aproximadamente, pues este era uno de los objetivos, lo han alcanzado, quieren más y vamos a ver cómo sale el partido hoy. Eso te iba a preguntar, porque no son dos jugadores que se conformen precisamente, son dos jugadores ambiciosos que seguramente quieran llegar a su primera final en este Malmo Arena. Vamos a ver si Paco y Martín les dejan un poco más que dejaron allá a Lima y a Javi Ruiz, que parecían cuatro jugadores en vez de dos, por lo rápido que hacían las transiciones, y a ver si somos capaces hoy de pararles un poco ese ritmo. Pues mucha suerte, Juanjo. Gracias. Ahí están las palabras de Juanjo Gutiérrez, el preparador de Coqui Nieto y de Adrián el Tito Alemandi, recordando pues cuando llegaron a unirse estos jugadores y
las posibilidades que pueden tener en el partido de hoy frente a Paquito Navarro y a Martín Dineno. Van a tener que aprovechar todas y cada una de las opciones que les dejen, si es que les dejan alguna, el bravo jugador sevillano y el argentino. Ya está, Patricia te roba de nuevo también de banco a banco, de preparador a preparador con protagonista de nuevo. Dale, Pati. Eso es, Dari. Precisamente con el entrenador de Paquito y de Dineno estamos, con Rodri Ovide. ¿Qué tal, Rodri? ¿Qué tal, Patri? Buenas tardes. Bueno, una pareja que viene de hacer ayer, y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, el mejor partido del año. Sí, se los dije yo cuando terminó el partido. Me parece que ayer jugaron un partido brutal. O sea, desarmar de la manera que desarmaron a Lima y Javi Ruiz fue, la verdad, que un espectáculo. Esperemos que mantengan el nivel para hoy. Eso es lo que nos ha dicho Juanjo. Bueno, eso no, lo contrario, que espera que no tengan nada que ver a los de ayer. La idea es la misma, a ver si sale, a ver si lo tienen claro. Pues mucha suerte, Rodri. Gracias, Patrick. Ahí están las palabras también de Rodri Ovide. Nos vamos a marchar a publicidad y a la vuelta me cuentas, me haces un dibujo, Gaby, de lo que pueda acontecer en lo que se viene. Sí, el planteamiento está claro. Estamos a la vuelta de pool. Enseguida, hasta ahora. Herido que vuelve a pedir acción. De un gran amor sin barreras estoy siendo ahora testigo. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Porque algo pasa, creo que algo pasa, cuando me pasa. Estamos de vuelta en este Malmö Arena, en la pista central, que vuelve a tomar un color como el de las grandes pistas que nos han acompañado a lo largo de toda la semana. Y ahora sí, Gaby, después de este paso por Publi, ya sabes, las marcas mandan, este dibujo que te pedía para que nos hicieras de lo que puede pasar o de lo que crees que puede pasar en este partido. Estaba tan ansioso por el partido que lo largué antes. La verdad que está claro lo que decía el partido. Vamos a ver cómo salen. Creo que van a marcar ritmo Paco y Martín. Tito y Coqui, tratar de desacelerar ese ritmo y esas combinaciones que están haciendo tan bien Paco y Martín. Cuando estás con confianza, jugás de memoria, te sale todo, la reja te viene para vos. Así que están en un gran estado de forma Paquito y Martín, y a ver Coqui si pueden parar este tren, que viene con mucho envío. Pues vamos a ver si tiene parada en semifinales este tren o si sigue arrollando hasta semifinales y quién sabe si más allá. Martín Dineno y Paquito Navarro. Un Paquito Navarro que se apura en estos minutos para también practicar el saque, pero que ya van a acudir al banco junto a Rodri Ovide para recibir los últimos consejos del entrenador argentino. Hacen lo mismo, hacen lo propio Adrián, el Tito Alemán y Coqui Nieto, con Juanjo Gutiérrez, con el seleccionador nacional español, que está intentando apurar también a sus chicos en estos últimos minutos de la preparación del partido. Todo por decidir en este último partido de semifinales. Todo para que comience ya este partido, cuando vemos que nos falta ahí a Martín Dineno, no sé si Patrick... Sí. Sí, ha salido al servicio, le ha pedido permiso al árbitro y le ha dicho que sí, así que es el único que falta aquí en la pista central para empezar el partido. Se va a retrasar un poquito más este inicio de partido por esa ausencia de Martín Dineno. Se acude al baño, hay que estar en las mejores condiciones para el inicio del partido. No podemos dejar ningún detalle a la improvisación. Así que ahí vemos también a Juanjo Gutiérrez con Coqui Nieto y con Adrián el Tito Alemandi. A
Ahí viene también, ya le vemos pasar cerquita de la posición de comentaristas a Martín Dineno. Todo listo entonces ya con los cuatro protagonistas ya en pista para que comience el partido, para que se debata, para que se dirima, para que se termine dilucidando el último billete a las finales de mañana. Sigue apurando, el juez árbitro todavía no le reclama su presencia en pista, así que... No sé si tendrá algo que ver, pero estaban teniendo algún problema con la conectividad de los marcadores. Claro, entonces hay que esperar a que esté en su correcto funcionamiento. Ahora sí, José Sánchez, el juez árbitro del encuentro, le reclama a los cuatro protagonistas que hagan pie en pista. Y les advierte seguramente de eso, ¿no? A ver... Tú que estás ahí cerquita, Paco, nos cuentas. Les comentaba a los jugadores ahora mismo el árbitro eso, que están teniendo problemas con el marcador, por lo que el partido va a empezar con el árbitro cantando los puntos y los jugadores tienen que estar atentos porque no se va a mostrar en el marcador. Bueno, mientras soluciona esas dificultades técnicas con el tema del marcador, comienza el partido porque el espectáculo continúa. Show must go on. ¿Cómo estoy con el inglés, Gaby? Impresionante. Comienza el partido. Al saque, Adrián, el Tito Lemandi. Será primer servicio. Fuelet, es primer servicio para Adrián, el Tito Lemandi. Comienza así el partido. Martín Dineno, que encuentra... la red. Se le complica la bola a Adrián, el Tito Lemandi. Y es el 0-15. El globo de Paquito Navarro queda ajustadísimo a la pared lateral. Se queda en la red ahora la bola de Coqui Nieto. Bueno, con complicaciones ahora. Alemandi, Nieto, que empiezan 0-30 en el marcador. Se dispone a sacar ya el Tito Alemandi. Recibe Martín Dineno. Y lo comentábamos antes con Juanjo, estas son las primeras semifinales que alcanzan el Tito y Coqui en un Open o un Master, y lo hacen en su 11º torneo juntos, porque se juntaron en Valladolid este mismo año y hasta el momento habían llegado a 16avos, habían caído en primera ronda, 1/8 y 3/4 de final, pero nunca habían alcanzado esta ronda de un torneo. Esa bola la deja ahí la estrella contra la red en su intento con todas las ganas del mundo. Coqui Nieto de reventar la bola. Es 15-40, sufriendo en su primer saque Adrián, el Tito Alemán, y Coqui Nieto, pues sí. Se llevaron el Challenger de Calanda. Y estas son sus primeras semifinales. Como decíamos también en esa previa, es un premio al trabajo que ha hecho esta pareja a lo largo de esos 11 torneos que han jugado juntos. Segundo servicio para Adrián, el Tito Alemandi, con 30-40. Tienen que descontar todavía dos bolas de break en contra en el amanecer del partido. Sí, tienen que intentar quedarse cerca del marcador porque un break ahora tan temprano siempre lo agrandaría a Paco y a Martín. Pues vamos a ver. Adrián, el Tito Alemandi. Dineno. Le tira ese paralelo a Coqui Nieto, levanta el globo ahora Paquito Navarro, corre de un lado a otro Coqui Nieto, eso no le importa a Coqui Nieto. La deja pasar, qué bien, qué listo estuvo ahí Coqui para dejar pasar esa bola, también la dejó pasar Adrián Alemandi, esto es 40 iguales, es el primer punto de oro del partido en el primer juego del partido. Restará Paquito Navarro y la gente, como decíamos antes, se vuelve loca con el punto de oro. Reca. Sí, empezamos el partido picante. Resta Paquito Navarro. Me
está insistiendo bastante, lo está fijando a Coqui con el paralelo. Sí, para que no se... Coqui es un jugador que le gusta mucho cruzarse, que sí, le gusta mucho caminar por esa zona, por esa área de influencia cerquita de la red, cruzándose. Bueno, se queda la bandeja del Tito Alemán de ahí en la pista, lo celebran ahí Paquito Navarro y Martín Dineno. Esto es 1-0, empiezan con break los chicos de Rodri Ovide, empiezan dominando la escena. Y lo que decías antes, Gaby, ¿no? Parece una obviedad lo de mantenerse cerquita del marcador. Lógicamente eso vale para cualquier partido, pero cuando juegas contra una pareja que es superior en ranking, que es superior también en sensaciones, en, a lo mejor en calidad en determinados momentos del partido, se acrecenta mucho más esa necesidad, ¿no? Sí, porque mientras los tengas cerquita, viste, siempre lo vas a generar una duda, pero ahora ya cuando agarran un poquito de distancia, como se pongan son a tirar, mucho más peligrosos. ¿Eh? Como se pongan a tirar golpes y a inventar, ahí te pueden hacer mucho, mucho, mucho daño. Y mucha gente también, Patri, que sigue ocupando sus localidades, ¿verdad? Sí, había salido después del anterior partido, del anterior partidazo, pues a tomar algo, a tomar el aire, y vuelven ahora para asistir a este último partido de semifinales. A ocupar sus localidades, como decimos. Se tuvo que abrir el último anillo de graderío aquí en este Malmö Arena, por encima de las 7.000 personas en el público, lo que se convierte desde ya en la mejor entrada, en la tercera mejor entrada de la historia de Wolpa del Tour, por detrás de Barcelona y de Madrid. Este estadio que va a entrar a la historia directamente de Wolpa del Tour aquí desde Suecia, desde Malmö, a la historia del mejor pádel del mundo. La primera prueba internacional con más gente. Por supuesto, lógicamente. Después... También tenemos que decir que por la pandemia teníamos restricciones en los estadios. Sí, lógicamente. Madrid, el Wizzing. Sí, lógicamente. El Wizzing podría haber tranquilamente 8.000, 10.000 personas. Sin duda, este inicio de temporada, el Wizzing, y recordamos que fue a finales de marzo, si no me falla ahora mismo la memoria, todavía había unas importantes restricciones sanitarias y no se podía... más de un 30 o 40% de la ocupación, si mal no recuerdo. Por suerte, no recuerdo bien porque lo hemos dejado atrás y un servidor lo ha ido dejando atrás también, así que el Wizzing Center en el inicio de la temporada tuvo una acogida espectacular, se llenó enseguida las localidades que sacó Wolpa del Tour a la venta, pero lógicamente no se podía ocupar con más de esas 2.000 y pico, 3.000 personas. Pero esto significa también que esa fiebre por el pádel, por Wolpa del Tour, que ya existía en España o en Argentina, pues ha sido una gran sorpresa que en otros países como Suecia pues se convierta ya en la prueba internacional con más gente. Por supuesto. Antes de la pandemia y sin contar estas medidas que se han tenido que tomar en el último año. Por supuesto. Ya ocupa un lugar de privilegio en la historia de Wolpa del Tour este Malmö Arena, que por otro lado... lo merece, ¿no? Porque la estampa que nos está dejando es sencillamente espectacular. Quieren dar pelea Tito y Coqui. Sin duda. No bajan los brazos. Hombre, punto largo. El que no les conozca, ya se lo avisamos. Bajar los brazos, no. Recordemos que en Cascais eliminaron a Sanjo y a Vela. O sea, que no es una pareja que haya llegado hasta cuartos de final después de que les tocasen cruces algo más sencillos. Sí, no, sí, claro, no. Y casi le ganan a Martín y a Paco, un partido dramático, sí, en tres sets. Que no es casualidad que estos dos chicos estén aquí. El experimentado Adrián en el Tito Alemandi y una de las perlas de la cantera española, Coqui Nieto. Es verdad que hasta el momento estas dos parejas se habían enfrentado en dos ocasiones, en esos cuartos de final de Cascais que pudo caer de cualquier lado pero que terminó cayendo de Paquito y de Dineno, y también en Menorca, en cuartos de final, que ese partido fue un poco más sencillo para Paquito y para Martín, que ganaron 6-2, 6-4. Estoy seguro 100% que ambos entrenadores han repasado esos dos enfrentamientos que han tenido anteriormente para preparar este auténtico partidazo que tenemos entre manos. El último billete a las finales de mañana en Malmö. Mira, pues es 30-40. Tienen dos oportunidades de devolver la igualdad al marcador. Son dos oportunidades para el contrabreak. Y la gente que bate palmas.
Tiempo. El bloqueo de Coqui Nieto, que no lo puede controlar, se marcha el cristal de fondo. Venía duro el envío de el turquito. Y segundo punto de oro del partido, y en este caso lo restará Adrián el Tito Alemandi. Punto de oro tras punto de oro, ¿eh? Vaya comienzo de partido. Y ahí fijan, ahí pueden ver en sus imágenes ese último anillo. Nos daba la realización esa imagen del de último anillo que se ha habilitado para que el público sueco siga comprando entradas y siga haciendo de esta una grandísima prueba en cuanto a aceptación, en cuanto a localidad defendidas. Están muy pacientes los cuatro, ¿eh? Sí, no quieren fallar, no quieren poner en riesgo ninguna de sus ejecuciones. A ver, Martín Dineno, que le tira ese ángulo que intercepta así Adrián el Tito Alemandi. A ver la salida de pared del argentino. ¡Qué bien en tierra esa bola! El Tito Alemandi para hacer imposible la defensa de Martín Dineno. Pues mira, dos puntos de oro, break y contra break. Empezamos bien. El partido empieza cargado de emoción ya desde el principio. Sí, ahí lo espera Martín, lo agarra un poquito mal parado. Lo aprovecha, lo grita. Adrián el Tito Alemandi, el neuquino. Un jugador que lleva muchísimos años peleando desde que se vino a España en el torneo profesional, en el circuito profesional, y que ha sido esta temporada cuando ha conseguido su primer título, fue ese título Challenger, pero es de esos jugadores que lleva batallando y que lleva mil y una batallas a sus espaldas, que ha hecho finales, que ha hecho semifinales, que ha perdido ya unas cuantas, pero que tuvo ahí suerte en ese torneo Challenger para firmar su primer título de la temporada y de su carrera, y que está aquí en Malmo en unas semifinales de un Open de nuevo, haciendo presencia junto a Coqui Nieto. Coqui Nieto entrando con todo, se defiende también con todo. Martín Dineno de nuevo le vuelve a pillar ahí un poco parado ahí a Martín Dineno, pero el bloqueo del turquito es perfecto y ahora la maneja, pero la termina estrellando contra el cristal lateral. Muy bien Coqui Nieto y Adrián Alemandi. Gran trabajo de Adri desactivando a Martín, que tiene una solidez increíble. Lo está llevando un poquito al límite, fíjate cómo ahí lo fuerza, lo hace forzar esa volea. Está defendiendo muy bien Adri con los globos y bajando la pelota muy bien, jugando algunas paralelas para fijar a Paco para que no se meta. Ahí rapidísimo ahora Martín Dineno, pero claro, es que enfrente tiene también seguramente a uno de los jugadores más rápido de reflejos también del circuito, a Coqui Nieto. Sigue Coqui. Paquito Navarro. Martín Dineno. La va a pegar Martín. Llega Coqui para castigar en el contragolpe. Coqui Nieto. Y hasta allí. Y ahora le pedía calma, ¿no? Paquito Navarro, Martín Dineno, sí, que no cayera en la desesperación y en la precipitación, ¿no? Sí, fíjate que la pelota no levantó casi nada. Aparte venía de un rally muy largo, muy, muy largo. Entonces lo que hablamos antes, llegás al momento de definición cansado y no tan fresco para hacerlo bien. Coqui Nieto. Le pedía calma a Paquito porque es verdad que en estos primeros compases del partido se está viendo a un Dineno nervioso y que ha encendido la radio ya y no calla. Pero es, yo creo, por lo que comentaba. Me parece que está cómodo. Lo que comentaba Gaby Reca, ¿no? Que le está sabiendo jugar muy bien a Adrián el Tito Alemandi para desactivarle, para maniatarle. Y eso está desesperando un poco en este inicio de partido al bueno de Martín Dineno. Sí,
Sí, está cometiendo errores que normalmente no comete. Ahí fíjate que Adri está en mitad de cancha. Él con una pelota bastante clara. Pero bueno, es mérito también de Adri, ¿no? Uy, vaya bola acaba de colocar también ahora Adrián Alemandi. Sigue vivo el punto, sigue corriendo para todos los lados Coquinieto. Esa bola, sin embargo, la deja el jugador madrileño en la red. Bien, Paco, manejando el tiempo, no apurándose. Transmitiéndole calma a su compañero. Eso es importante porque cuando vos estás fallando pero y tu compañero quizás se desespera o se apura, te genera más ansiedad. En cambio, si está tranquilo tu compañero, bueno, puedes descansar en tu compañero. Están jugando muy sueltos, Coqui y Adri. Y eso que recordamos que han empezado con break abajo. Qué bien ahora Paquito Navarro, qué bien el jugador sevillano para poner esa bola lejos del alcance de el bueno de Adrián Alemandi. Apretando ahora y metiendo presión sobre el saque de Coqui Nieto con este 40-30. Llega Dineno con algo de fortuna, esa bola tocaba la red, pero sigue en juego porque el esfuerzo de Dera en el mandil hace buena. Navarro. Ay, es muy bueno, Coqui, es difícil sorprenderlo. Sí. Abre el globo, no consigue pasar tampoco a Coqui Nieto, que retrocede para poner en juego esa bandeja y seguir presionando a Paquito Navarro. Maneja al sevillano. A ver, Adrián Alemandi, la bajada, la bloquea Martín Dineno. Llega Paquito Navarro con su volea de revés para incendiarla. Va a llegar, claro que llega. Va a llegar Adrián Necito Alemandi para poner el 2-1 en el marcador. En el contragolpe, Adrián Alemandi. 2-1 para Coqui y Alemandi. Arena Areco Padel Open 2000, Areco Malmo Padel Open 2021. Ahí ven el espectacular Malmo Arena y ahí ven este inicio de partido de Paquito Navarro y Martín Dineno recogiendo los últimos consejos de el preparador argentino de Rodri Ovide y estos hombres que han sabido reponerse al break que encontraba nada más comenzar el partido. Con un contrabreak y sacando adelante su saque, Gaby. El inicio de Coqui y de Adrián Tito Alemandi es muy bueno. Sí, la verdad que sí, no estaba en los papeles lo que pensábamos con un Martín y Paco arrollador, y Coqui y Adri aguantando la tormenta, y la verdad que empezaron muy bien, muy, con las ideas muy claras, sabiendo qué tener que hacer, y quizás Martín un poquito más dubitativo en su juego. No solo, como les decíamos con ese primer break, no solo se mantenían cerca en el marcador, sino que le llegó el contrabreak y se pusieron por delante con su saque después. Así que chapó para Alemandi y para Coqui Nieto. Se le marcha. Por poco, pero se le marcha a Martín Dineno. Sí, está forzando un poquito, Martín.
quizás tendría que trabajar un poquito más el punto, buscar con más margen. Está queriendo volver a meterse en el partido con tiros ganadores en posiciones incómodas. Paquito Navarro. Cambiados ahora Martín Dineno y Paquito Navarro. Esa bola la vuelve a dejar Martín Dineno en la red, sí. No está encontrando sus mejores sensaciones ahora Martín Dineno en este inicio de partido, ¿eh? Es extraño porque es un jugador muy seguro. Y ahora el grito de Paquito Navarro para meterle en partido, ¿sí, no, Patri? Animarlo, sí, y despertarlo. Exacto, y lo intentaba hacer también en el último paso por bancos, cuando Paquito le decía, bueno, tú, estate tranquilo, calma, y yo me encargo de todas las bolas que vayan al medio y tomo yo la responsabilidad. Pues ese es el mensaje de Paquito Navarro, intentando meter en partido a su compañero, que se ha encontrado incómodo en este inicio de partido. Martín Dineno levantando el globo por encima de Adrián Alemandi, que no se deja sobrepasar. Ahora tampoco Coqui Nieto, esa bola no sale, se le queda para Paquito Navarro. Levanta el globo Coqui. También están incómodos porque por culpa de Adri. No, por supuesto, Coqui, ¿eh? Es que no hay que quitar ni un poquito de mérito a Coqui Nieto y Adrián Alemandi, que les están sabiendo meter ahí en esa tela de araña. Fíjate que Adri está defendiendo muy bien, no se está apurando. Paquito Navarro decidiendo ahí en el duelo de voleas. Ahí es mortal Paquito Navarro. Sí, está con mucha confianza en la volea, Paco. Fíjate que ni se mueve, mantiene posición. Pam, pam. No se movió nada, ¿eh? No. Se quedó ahí parado, fijo. Sí. Y manejó sin moverse del sitio. Paquito Navarro. El primero es malo. 30-30. Llega Coqui a bloquear esa jugada de Paquito Navarro. Desde atrás ahora cimentando la defensa. Se marcha Tito Alemandi hacia adelante. Lo grita Paquito Navarro. Madre mía. La bola que ha sacado por tres. Si en los partidos anteriores había alguna duda de a quién animaba el público sueco, aquí no hay ninguna duda. Mientras esté Paquito jugando, sí, no, el público va con Paquito. Va mucho con Paquito. Sí, pero antes también animaban bastante a Coqui y a Adrián Alemandi en ese punto de oro. Pero sí, es verdad que desde el principio de la semana Paquito Navarro y Martín Dineno se han metido al público en el bolsillo. Son dos jugadores muy cancheros, son dos jugadores que tienen una conexión especial con la grada, estén donde estén. Sí, aparte se entregan y la gente premia un poco la entrega, ¿no? La gente cuando ve dos jugadores que dejan todo en la pista, es fácil encariñarse. 2-2, pero vamos, lo va a comprobar a lo largo del partido la gente, que yo también lo vi ayer, Coqui Nieto y Adrián el Tito Alemandi, porque tienen unas características en cuanto a lo que acaba de decir Gaby parecidas, que también se entregan a muerte, también se llevan mucho el público, ¿eh? En definitiva, el público sueco se lo va a pasar. Paquito Navarro entrando en velocidad con su volea, que de momento está causando estragos en la defensa rival. Sí, Adri está pecando un poquito de hacerle tocar mucha bola a Paco ahí en el medio, cuando el que está más dubitativo es Martín. Se quita de encima esa bola Martín Dineno. Ahora sí que vuelve a cargarle el juego sobre Martín Dineno. Adrián Alemandi tiene que cambiar ahí porque le sale por el paralelo Dineno. Paquito. La bola que rescata ahí Adrián Alemandi. La quiere Paquito Navarro. Se podía ir, así se lo cantaba. Así se la cantaba Paquito Navarro. Se queda en la red esa bola de Adrián el Tito Alemandi, que yo creo que le hizo un extraño ahí la bola al tocar a la reja. Sí, ese es el Martín Dineno que conocemos. Sí. El que es sólido, desde que hemos los dicho espacios. Que había empezado con dudas, sí, sí. Pues ni rastro de las dudas. Ha tardado algún par de juegos en activarse del todo Martín Dineno, pero parece que cada vez encuentra mejores sensaciones.
Ahí está, defendiéndolo todo. Una vez más, esto le gusta a Martín Dineno. Tocando mucha bola de un lado a otro. A ver, Adrián Alemandi la bloquea Martín Dineno. Se marcha. Esa bola la deja pasar Martín Dineno. Se lo vuelve a gritar Paquito Navarro. Se lo vuelve a gritar Paquito Navarro. 0-40. Ahí Adri se queja de algo. No sé de qué se queja. Sí, con el árbitro. Sí, le protestó el árbitro, ¿no? Y le terminó cayendo una preadvertencia, Patri. Sí, una preadvertencia. Nada de... No te hemos escuchado nada. A ver si puedo repetirlo, a ver. Que yo creo que se quejaba del saque. Sí. Sí, esa protesta airada de Daniel Tito Alemán, le cayó una preadvertencia del juez árbitro del partido. Bueno, pues son... eran cuatro bolas de break. Son tres ahora, tienen que descontar Alemandi y Coqui Nieto si quieren seguir con el saque. Paquito Navarro de nuevo definiendo con la volea. La está quemando, la está incendiando, la está prendiendo. Paquito Navarro, que ya le da la bienvenida a Martín Dineno con ese abrazo, con esa palmadita. Al partido 3-2, break arriba, Paquito Navarro y Martín Dineno. Este 16º torneo de la temporada con Martín Dineno y con Paquito Navarro al frente en el marcador. Para hacer bueno ahora con el saque de Martín Dineno, el break cosechado en el juego anterior. Sí, ya vemos unos Martín y Paco más engranados, ya con un esquema de juego más parecido al que hacen habitualmente. Y Paco muy, muy determinante con las voleas y las posiciones. Cada vez que bueno, la ya... toca de volea es casi gol. Sí, decía que ya tenemos claro por qué le ha caído esa preadvertencia a Adrián Alemán. Digo, más bien porque se quejaba porque dice que la bola no está botando bien. Y el árbitro ha considerado que no eran las formas de decirlo ni de quejarse. Quizá con demasiada intensidad, ¿no? Esos protestas. No. Bueno, 0-15. Quiere hacer bueno el break Martín Dineno y Paquito Navarro. Se mueve mucho Goki en la red para molestar a los rivales. Sí. Se le marcha ahora el globo largo a Adrián Tito Alemandi. Sí, está totalmente activo, moviéndose de un lado a otro, tirando amagos incluso en defensa para intentar despistar al jugador que rival. Es un TikTok. Viviendo. Sí, total, total. Qué bien,
pareja para que muera, para que desfallezca después de tocar el entramado metálico. Esa bola. Creo que Adri se está apurando un poquito en bajar la pelota. Fíjate que las últimas veces Paco lo agarró con pelotas en la volea, Martín se la jugó a la reja. Ese trabajo que estaba haciendo de hacerlo sufrir a Martín lo dejó de hacer y está jugando muy frontal. Paquito Navarro, el cuchillazo del jugador sevillano, marca de la casa también esa bola de Paquito Navarro. Fíjate, mira cómo entra aquí Gaby. Qué buena cámara. Increíble. Aparte el césped está perfecto, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues empezaban 0-15 perdiendo, pero le tiene una vuelta con solvencia. Le pide Candela, le pide Candela, le pide Candela y vaya si le pega Candela. Adriana Alemandi que bromea ahora. Que quería arbitrar el partido. Sí. En su carrera por salir a por esa bola creyendo que la bola de Martín Dinero salía. A la silla del juez árbitro. Pues estos 4-0 han conseguido consolidar ese break cosechado Martín Dineno y Paquito Navarro. Un Martín y un Paquito que, recordamos, llevan 5 finales seguidas y están buscando hoy el pase a su 6ª final consecutiva. 6 finales consecutivas, 2 títulos en ellas. Como decimos, nos cansamos de decir, junto con Juan Lebrón y Ale Galán, la pareja que domina la escena ahora mismo y que seguramente han tomado buena nota y están muy contentos de, lógicamente en el plano deportivo, de esa derrota de los número uno, que les puede seguir acercando si consiguen sacar adelante este partido y pase lo que pase en la final de mañana, y más si consiguen ganar este partido y el de mañana, acercarse todavía más en la pelea del número uno. Sí, todo lo que sea cortar la brecha. Claro. ¿Quién no iba a decir esto al principio del año cuando se juntaron, cuando los resultados pues no acompañaban? Sí. Sí, no terminaban de salir. Bueno, pero confiaron, siguieron trabajando y al final eso da sus frutos. Un poco lo mismo que les pasó a Alemandi y a Koki, porque cuando se juntaron en sus 3 primeros torneos cayeron en 16 años, en su primer partido del torneo. Tardaron 4 torneos en ganar un partido. Vaya manotazo ahora de Paquito Navarro. No consiguió sacarla por 3, pero fíjate el rebote que cogió esa bola. Paco, todo lo que está para definir lo define, no duda. Lo que tiene para romper, lo rompe. 15-30. Ahí está el roceño Coqui Nieto ejecutando el 7º saque del partido. Este es un poco el partido que esperábamos al principio, ¿no? Sí. Unos Martín y Paco sólidos y Coqui y Alemán tratando de quitar esa soledad. Qué bien cortó ahí Martín Dineno, cómo subía la red. Como una centella para poner en juego esa volea que Coqui Nieto no pudo bloquear. Y cierra muy bien, ya te termina al lado de la red. Están combinando muy bien Paco y Martín. 15-40, son 3 bolas de break. De afianzar el segundo break para ampliar la distancia en el marcador. Los chicos de Rodrigo Vide. Cambiados ahora de posición. Martín Dineno desde el revés. Paquito Navarro metiéndole candela una y otra vez. Todo lo que tira Paquito Navarro viene con fuego, viene con fuerza, viene imparable. Estos 5-2 ya tienen en su haber el segundo break. Paquito Navarro y Martín Dineno que se ponen al frente del marcador con amplia ventaja. A la vuelta de publicidad sabemos si son capaces de cerrar la primera mancha. Es mi corazón herido que vuelve a pedir acción. De un gran amor sin barreras estoy siendo ahora testigo. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. ¿Por qué algo pasa?
Smashes, lobs, drop shots, volleys, pirouettes, choreographies, all within four walls. You were meant to be a doctor, a lawyer, an architect. I own you. You used to be a fan. Now they cheer for you. You're a superstar, but will you become a master? World Paddle Tour. We play the game. Estamos de vuelta en pista central con Paquito Navarro y Martín Dineno esperando ya rivales. Ahí hacen acto de presencia después del paso por banco. Adrián el Tito Alemandi y Coqui Nieto. Al servicio, Paquito Navarro para intentar cerrar la primera manga con estos dos breaks que han sabido labrar de diferencia. Quieren cerrarlo aquí. Paquito Navarro. Martín Dineno, llega Coqui Nieto. Dineno. Esa bola. La tocó. No, sí. Terminó encontrando el cuerpo a Martín Dineno. Se disculpa Adrián el Tito Alemandi. Una vez más, deportivamente, también lo acepta Martín Dineno. Se queda en la red ahora esa volea de Adrián el Tito Alemandi. 15 iguales. La primera me parece que se iba a la derecha, ¿eh? Tenía un destino ascendente. Sí. A ver, Paquito Navarro, el resto de Alemandi. Qué bien por el paralelo. Tiene que regular ahí Paquito Navarro. Sigue trabajando ahí Paquito Navarro. Llega Coqui Nieto, como siempre, rapidísimo a la red para cubrir su posición. Y ahí Paquito Navarro deja pasar esa bola que se estrella con el cristal de fondo, 30-15. Se está apurando un poquito Adri, creo. Toda la calma que tenía al principio manejando bien. Lo que pasa es que es difícil sostener claro. Eso mucho tiempo. Dineno. Peleando ahí, poniendo en complicaciones ahora Adrián Altito Alemandi contra el cristal de fondo, 40-15. Son tres bolas de set para Paquito Navarro y para Martín Dineno, que lo quieren cerrar en 6-2. Que lo quieren cerrar con el saque del sevillano. En 43 minutos de partido llevamos. Paquito Navarro resta. Fuerte, firme, pero se queda en la red la bola de Adrián el Tito Alemandi. Ahí la tienen. El primer set es historia ya. Y esta contará que 6-2 se marchan al banco a hablar con Rodrigo Vide, Paquito Navarro y Martín Dineno al frente de las operaciones. It takes guts to do what's never been done, to create a new vision of sportiness where we don't follow the rules but reinvent the game and grow as a tribe until we smash it. I own you. Your life is mine to give and take. Holy sport. Think a little. How did you make it this far? The whole world's behind you. They say this is the future, but they don't know a damn thing. They're the ones in charge. World Paddle Tour. We play the game. We'll be right back.
estamos de vuelta con ambientazo en el Malmö Arena en la tarde de sábado. El público sueco que sigue disfrutando del mejor pádel del mundo se lo está pasando en grande, Patri. Pues sí, Dari, y además, como comentábamos al principio del partido, cada vez son más, cada vez se van regresando a sus asientos los aficionados suecos que no se quieren perder este último partido. Está, no cabe ni un alfiler y los pocos sitios que hay pues es de alguien que se haya ausentado al servicio o que haya ido a comprar palomitas o ya, porque están todos aquí ya. 6-2, comienza la segunda manga. Mientras se dirime este primer punto, Gaby, hazme un repaso, cuéntame qué ha dado de sí esta primera manga. Bueno, no era el partido que esperábamos desde el principio, porque hubo roturas, Alemandi y Coqui muy sólidos, Martín un poquito errático que no nos tiene acostumbrados, Paquito sosteniendo muy bien el partido, y creo que después Adri bajó un poquito esa consistencia que tenía, y bueno, Paquito y Dinero llevaron la manija del partido y fue un 6-2 muy contundente. Fíjate que Martín Dinero, hablábamos que los dos tres primeros juegos estaba dubitativo, estaba errático, pero enseguida un par de voces de Paquito Navarro para sí, meterle importante que Paquito le generó tranquilidad, sí. Y estaba jugando muy bien y eso ayudó mucho, porque si también Paquito se va te genera más incertidumbre. Sí. En cuanto se sumó a la fiesta Martín Dineno, ya tomaron la manija, como dices, Paquito Navarro y Martín Dineno. Es verdad que Coqui y Alemandi hicieron un inicio de partido espectacular y maniataban al turquito y le tenían desactivado, pero luego sucumbieron ante el potencial de Paquito Navarro y de Martín Dinero. Vamos sí, a ver qué depara esta segunda manga. Se le marcha esa bola a Adrián el Tito Alemandi. Después del bloqueo de Martín Dinero, luego no pudo dirigirla el neuquino. Sí, y aparte, después de haber perdido el primer set, sabes que tener que jugar 9 puntos los siguientes te genera una tensión muy grande, porque sabes que no puedes fallar. 30-30. Presionando ya desde el primero de los saques de Adrián Alemandi y de Coqui Nieto, la pareja número 2 del ranking mundial. La pega Coqui Nieto, qué bien. ¿Cómo la hace volver Coqui Nieto? En cuanto tiene una mínima oportunidad, el bueno de Coqui Nieto, el madrileño, que pone en juego esa potencia, esa pegada. Y aparte en un momento importante. Sí. Para poner el 40-30 en el marcador, para ponerse por delante en su saque, en su servicio, el roceño. Coqui Nieto está a todos los lados. La quiere Paquito Navarro, la quiere terminar de sentenciar. Ahora ya no puede hacer nada con esa Coqui Nieto. Rock and roll. Paquito Navarro. Y no se lo cree Coqui. Se ha unido a la fiesta Coqui Nieto, pero ha cogido ya la guitarra Paquito Navarro. Ahí la tiene ya sujeta, ¿eh? Está a puntito ya de empezar a tocar. Estamos hinchando Paquito en sueco. Sí. Punto de oro. El segundo set también amanece con la bola dorada que... Y restará de nuevo Paquito Navarro. La oportunidad precisamente a Paquito Navarro y a Martín Dineno de ponerse en ventaja en el marcador, como sucediera ya en la primera manga. Entra Paquito Navarro con su volea. Llega el break y se vuelve loco Paquito Navarro, sale a la carrera, se lo dedica a Martín Dineno, entra el break, se vuelve loco Paquito Navarro, se vuelve loco el público aquí en Suecia. Llega la primera rotura de servicio en favor de Paquito Navarro y de Martín Dineno. Sí, están desatados ahora,
están oliendo sangre y están aprovechando porque empezó la carrera. Sí, 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 está loco Paquito Navarro. Y esto es muy mala noticia para sus rivales, para Coqui y Tito, porque cuando Dineno y Paquito se ponen así en modo locura, no paran. Paquito Navarro y Martín Dineno, que están desatados. La locura del sevillano que se contagia ya también a las gradas. Martín Dineno. Turno para Martín Dineno para hacer bueno esa rotura de servicio en el primero de los juegos de la segunda manga para consolidar la ventaja. Está muy cómodo Martín y Paquito en la cancha. Bueno. Bueno. 15-0. ¡Qué bárbaro! Lo vuelve a quitar ahora Paquito Navarro. Están ya con el nivel de candela entrando en máximos. Están en ebullición. Sí, totalmente. Atrás, atrás, atrás. Se le marcha ahora a Paquito Navarro esa bola que está al de fondo. Pide perdón. Pero es que claro, es que todo lo que sale de la pala de Paquito Navarro es un obús. Debe ser el segundo o el tercer error en todo el partido. No toca ni una sola bola tibia. ¿Qué puede pasar? Aparte si le fue por 2 milímetros. Martín Dineno. Qué bien Adrián Alemandi cómo sale por el paralelo para intentar fijar ahí a Paquito Navarro para que no se cruce, porque está cogiendo mucho campo Paquito Navarro. Retrocede como puede ahí Coqui Nieto para poner la bola de nuevo en el juego, pero el turquito Martín acomoda esa bola una vez más y van unas cuantas ya a lo largo del partido. Fíjate lo que tiene que hacer ahí, la maniobra que tiene que hacer ahí Coqui Nieto para obligar a Martín Dineno a tocar una más, pero aceptó esa obligación encantado. Sí, Dineno estaba encontrando los huecos que antes no encontraba. La claridad que no tenía al principio ya la tiene. Y cuando Martín agarra la manija del partido, es un jugador muy, muy complicado. Y volea, y está encontrando esa volea que acomoda contra la reja. Cambiados ahora Martín Dineno y Paquito Navarro. Vuelven a bailar sobre la pista como nos tienen acostumbrados desde hace unos torneos, con esos cambios constantes de lado. Me gusta Martín jugar puntos de revés. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cuando sos jugador de derecha y estás contenido, poder soltarte al revés a veces está bueno. Lo agradece Martín Dineno, que se suelta la melena, si es que la tuviera, cuando hace esas aventuras por la zona del revés. Y Paquito Navarro, que está a un nivel que está cómodo en cualquier lado. Sí, todo lo que toca, la juega donde quiere, maneja los tiempos, sobre el pique, volea, fíjate, está en mitad de cancha, te tira globo, te juega abajo. Mira esa pelota que no es tan fácil. Está de frente, está mal parado y la sigue manejando bien. Llega Martín Dineno para el contragolpe, llega Martín Dineno para castigar ahí a la vuelta de la pared. 0-15. Se están apurando un poco Coqui y Tito. Creo que ven que el partido se está yendo y es el momento de poner una pausa, porque si aceleran cada vez más, Martín y Paco están en un muy buen ritmo. Esa bola no llega a impactar como hubiera querido Paquito Navarro. El golpeo de Coqui Nieto de nuevo poniendo en apuros a Paquito Navarro. Creo que la seguidilla de partidos de octavos, cuartos, le está pesando un poco a Tito. Está sufriendo un poquito el desgaste de los partidos anteriores. Vamos a ver, Adrián, el Tito Alemandi, si es capaz de pelear, de rebelarse contra ese cansancio. Se le marcha esa bola, comprometiéndole mucho ahí, ¿no? En ese paralelo además también ahí Paquito Navarro.
Y es que recordamos que Tito y Coqui vienen de eliminar a Maxi Sánchez y a Lucho Capra, a Chingoto y a Tello. Es que el torneo que se están marcando estos dos tipos es espectacular. Aunque a Gaby Reca no le mole tanto. No, pero jugaron muy bien y cuando el rival juega bien hay que saber aceptarlo y hay que saber tanto ganar como perder. Sí, quieren seguir vivos. Poquitito. Pues esto es un 30-40. Son los bolos de break para Paquito Navarro y para Martín Dinero, que colocarían la segunda distancia en el marcador, el segundo break, y abriría una brecha importantísima. Oro. Dos puntos de oro y restará de nuevo Paquito Navarro. De momento los ha restado todos el sevillano. Lo vuelve a pedir Paquito Navarro. El público se vuelve a volver loco con el punto de oro, con la bolita dorada, con el gold point. Resta Paquito. Esa bola no es capaz de levantarla Martín Dinero, que se encuentra con el cristal en su intento. Esto es 2-1. Se escapan, se liberan ahí Tito Alemandi y Coqui Nieto, que estuvieron ahí coqueteando con la posibilidad de una segunda rotura. Nos vamos al descanso del tercero y enseguida volvemos. Es mi corazón herido que vuelve a pedir acción. De un gran amor sin barreras estoy siendo ahora testigo. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Porque algo pasa, creo que algo pasa, cuando me pasa. First 7 seconds. 7 seconds to know if you love it or you hate it. 7 seconds of impulse, of prejudice. I don't want to try to convince you. 7 seconds is enough. Cupra Formentor. De vuelta en pista central, ahí ven a los cuatro jugadores, se dispone Paquito Navarro a sacar sobre el resto de Adrián el Tito Alemandi para mantener esa distancia que han cosechado en el marcador y que han estado a puntito de aumentar en el juego anterior. Sí, la verdad que estuvieron cerquita, pero bueno, siguen luchando Tito y Coqui. Fíjate, hasta tirándose por los suelos, hasta en dos ocasiones Adrián Alemandi, vaya. Define Paquito Navarro. Pero Adrián Alemandi, que lo da todo, cuerpo a tierra, batallador donde los haya, honores máximos para este guerrero del pádel. Sí, muy buenas pelotas recuperó. Parece como que se haya tironeado un poquito, ¿eh? Sí, puede ser. Sí, está un poco ahí. De... Perdón. Bueno, pues esto es 30-0. Para Paquito Navarro y para Martín Dineno. Se ríe Patri. ¿Qué dijo? Porque volvía a quejarse del bote de la bola y miraba al árbitro. Pero el árbitro no arma la pista. Sí, ahí no puede hacer claro, mucho. Eso es además justo lo que le ha dicho él. A mí no... Esto no es cosa mía. En este mostrador no te quejes. La va a pegar. Martín Dineno despide Candela a Paquito Navarro y se la da. Porque es un tipo obediente, Martín Dineno, y si Paquito Navarro le pide candela, él le da candela. La pegada de Martín Dineno.
Sí, festeja Martín porque es algo que no era habitual en él y lo ha mejorado mucho. Sin duda, a lo largo de esta temporada, lo que ha trabajado ese smash, un jugador que no tenía una pegada. Era un jugador más trabajador, pero ahora ya, mismo acá que la cancha no sale tanto, se anima a pegarle. Bueno, tiene un buen profesor. Sí. Alguna cosita le ha podido decir Paquito Navarro. Mira, ahora lo matamos un poquito, lo quemamos un poco. Y ese error, algo raro también en él. Es verdad que esa aventura en el revés esta vez no le ha salido bien. No. Fue una aventura accidentada. Sí. Sin embargo, siguen 40-30, siguen con la posibilidad, con el saque de Paquito Navarro, de poner el 3-1 en el marcador. Dime, Patrick. Sí, que le decía Paquito, tú sigue pegándole, sigue tirando y no te preocupes. Coqui Nieto levanta el globo, Paquito Navarro. Llega Coqui para bloquearle, pero le pilla muy bien con esa cuchilla de nuevo Paquito Navarro para poner el 3-1 en el marcador. Lo grita de nuevo Paquito, anima a Martín Dineno y seguramente que le dice, ¿ves cómo no pasaba nada? Sí, a veces Coqui es tan rápido que se pasa de la pelota. Ahí le veis. Qué linda locura tienen los dos, ¿eh? Están pirados. Por eso yo creo que es un poco por lo que el público se vuelca con ellos siempre. También engancha, ¿no? Esa locura. Pero la verdad que es una locura muy positiva. Los dos se suman y hacen que el otro sea mejor. Y la verdad que eso es de agradecer. No se conocían antes, lejos de, bueno, cuando se habían cruzado la pista, cuando habían estado compitiendo uno frente a otro, y han mezclado muy bien. Sí, la verdad que Paco fuera de la pista es una persona muy, muy fácil. Es súper educado, fuera de la fácil. Pista. No, pero te quiero decir que adentro tiene mucho temperamento, pero también es agradable, pero afuera Paco es encantador. Y Martín, pues más de lo mismo. Sí. A esa bola va a llegar Martín Dineno. Levanta el globo Coqui Nieto. Paquito Navarro. Cambiados de nuevo y la nueva aventura de Martín Dineno por el revés. Ya termina fallando. Bueno. Bonito el punto también, ¿eh? Fíjate, Martín Dineno corriendo de un lado a otro como un loco. Se le marcha ahora el bloqueo a Martín Dineno. Eso es. Le grita. Alemandía, Coqui Nieto. Es 30-0. Caminando ahora con seguridad sobre el saque del jugador madrileño. La pegada de... ¡Oh, bueno! Tito, ese por tres. ¡Qué bien! Sorprendió ahí a Paquito Navarro. Sonríe ahora. Adrián, el Tito Alemandi, fíjate que por tres paralelo, ¿eh? Cómo sale esa bola, no se la esperaba para nada Paquito Navarro. Chapó para el neuquino. Qué bien ahora también Coqui Nieto, pues fíjate, en blanco. La mejor manera de recobrar la confianza para Coqui Nieto y para Adrián, el Tito Alemandi. 3-2 al banco de después del quinto. Siguen el partido, estos dos, ¿eh? Siguen el partido. No, smashes, lobs, drop shots, volleys, pirouettes, choreographies, all within four walls. You were meant to be a doctor, a lawyer, an architect. I own you. You used to be a fan. Now they cheer for you. You're a superstar, but will you become a master? World Paddle Tour. We play the game. Es mi corazón herido que vuelve a pedir acción. De un gran amor sin barreras estoy siendo ahora testigo. Cupra Born, full electric.
De vuelta en pista central. Ahí tienen a los cuatro protagonistas ya en su posición dentro del 20 por 10. Turno de Martín Dinero para seguir haciendo buena la ventaja que tienen en el marcador, que ostentan de un break de diferencia. Esa bola se la trae de nuevo Martín Dinero. Sí, que se ha soltado con la pegada. Sí, se soltó con todo. Ya está. Es el Martín Dinero que conocemos. Está eligiendo bien, está manejando bien los tiempos, pega cuando tiene que pegar. Y eso hace que tome buenas decisiones. Nos sorprende ahí Coqui a Martín. Che. Pues estaba Paco atrás, lo normal era que juegue cruzado, pero bueno. ¡Vamos, Martín! A ver, Martín Dinero, 15 iguales. Sorprendió ahí Coqui Nieto. ¡Atrás, atrás, atrás! Sortea esa bola ahora Adrián Alemandi. Levanta el globo ahora Coqui Nieto. Lo esquiva bien Paquito ahí a Coqui, porque la pelota le había quedado baja. Y sabe que si queda baja no lo va a lastimar. Se quedó. La va a pegar Paquito Navarro, se la va a traer. La saca por tres Paquito Navarro y lo grita. Y de nuevo vuelve a levantar al público Paquito Navarro para ese 30-15. Fíjate cómo le buscan los costados, porque los dos jugadores se habían quedado a taparle. Si pega derecho puede ser que le tape. Entonces busca los laterales para que no alcancen a taparla. Es más, la toca con la punta Tito porque le quedaba lejos la pelota. 30-15, Martín Dinero. Atrás, muy bueno el canto de Martín. Y el trabajo que están haciendo sobre ese rincón ahora que defendía Coqui Nieto. Y de nuevo les vuelve a pagar estos 40-15. Buscan el 4-2. Le decía ahora Paquito al Bulbo y al chico que le daba la bola. Tac, que es gracias al sueco, aprendió sueco, Paquito. Tac. Están todos, ¿no? Este Paquito Navarro. Se le marcha ahora ese pedido de Coqui Nieto. Se confirma el 4-2. Se confirma la locura de Paquito Navarro también. Y es importante, porque una rotura acá, o sea, estaría demasiado encaminado el partido. Así que cobra muchísima más importancia, si cabe, este servicio que va a estar en la pala de Adrián el Tito Alemandi, que ya pone en juego el séptimo del partido en esta segunda manga. La mitad. Nada. No puedo. Arriba los dos. Mitad, Paco. Subiendo los dos. Sigue. Uy, vaya bola. Yo la vi mala, ¿eh? Sí. Bueno, la siguió Martín Dinero. No hay nada más que decir. Sigue en juego el punto. Sí, porque si dudas, la parás. Si es al revés, te la comes. Exactamente. Se queda en la red. Pues mira, desde que dijimos que se le daba bien pasear por el revés. No, que le gustaba. ¿Le gustaba? Sí, que le daba bien. Eso lo dijiste vos. Yo dije que le gustaba, que son dos cosas diferentes. Bueno. Pero siguen, ¿eh? Siguen alternando posiciones, ¿eh? No, me parece no que duda. Después de esta no. No duda, no. Paco duda. Le va a poner un paredón ahí, ¿eh? 15-0. Qué bien, Martín Dinero encontrando los huecos, atrayendo primero para el Tito Alemandi aquí. Paquito abre Navarro con esa chiquita, ahí. Abre el hueco. Adri abre demasiado porque tiene que pasar por el medio. Ahí lo está esperando Martín. Fíjate que el hueco que está es el que deja Paco. 15 iguales. Levanta el globo Martín Dinero, se defiende Coqui Nieto. Llega Adrián Alemandi para conectar esa volea de revés. La va a pegar. Coqui Nieto que sigue a lo suyo. Que todo lo que le queda por ahí lo factura. Coqui Nieto. Bien limpia Paco el resto del globo.
Encima de un primer saque. Ya van los dos. Le amaga ahí Martín Dineno para intentar despistar esa bajada de pared. Adrián Alemán, fantasía. Paquito Navarro volviendo loco al público una vez más. A ver ahora, Paquito Navarro, para intentar acabar con el punto, para volver a apretar el puño, para volver a hacerse con el público. Impresionante, por aparte la hizo sin despeinarse. Sí, como si fuera fácil. Fíjate, Paquito Navarro. Y la tiró. Y luego, aquí, para ponerle el broche al punto. Sí. Se quedó drive. Debe ser de los pocos que hice drive todavía. A ver, la salida de pista precisamente de Martín Dineno le bloqueaba su drive ahí en el paralelo. Por el drive en ese paralelo. Qué bien están ganando la posición Martín y Paco. Cuando ven que el globo está bien, ya dan el paso adelante para golear la siguiente. Le pone esa bola en el centro de la defensa de sus rivales ahí, Paquito Navarro. Trabajando bien ahora el globo, pero ahí en cuanto le dejas la posibilidad a la volea de Paquito Navarro, que desde el minuto uno viene cargada de una potencia endiablada, estás firmando tu sentencia de muerte. Sí, está con una efectividad y está un poco frontal esa pelota de Adri. Y ahí escuchan al público. Sí, el público sueco una vez más volcado con Paquito, parece que estamos en Sevilla ahora mismo. Pues 30-40, estos son dos bolas de break para Paquito Navarro y para Martín Dineno para poner tierra de por medio y vaya. Una brecha que se me antojaría prácticamente insalvable para Adrián el Tito Alemandi y para Coqui Nieto. La primera no consiguen facturarla. Punto de oro, Patri. Punto de oro y volverá a estar Paquito Navarro. Y sigue. Es que creo que es el punto de oro más importante del partido. Sobre todo para Coqui Nieto y para Adrián el Tito Alemandi. Vuelve a reclamar para él el resto de esta bola dorada. Paquito Navarro. ¿Estará de globo? No. Pues vamos a ver, porque ahora cambia la película, porque encima Adrián el Tito Alemandi tiene que manejarse con segundo servicio. Sí. Excepto que venga muy lenta, si no va más al tiempo. Vamos a ver lo que propone en este segundo servicio Adrián el Tito Alemandi. Sale por globo, Paquito Navarro, efectivamente. Sí, fíjate cómo tiene la red de corbata. ¡Atrás! La pide Martín Dineno, que va Coqui Nieto. Como está siempre atento Coqui para... Apenas la jugás un poquito mal, está atento en la red, ¿eh? Sí. Está pescando ahí. Él es rapidísimo en esa zona. Alemandi. Se queda en la red la pelota de Adrián el Tito Alemandi en ese ángulo que le proponía de nuevo Martín Dineno. Esto es 5-2 para los chicos de Rodri Ovide. Se marchan al banco en el descanso del séptimo Martín Dineno y Paquito Navarro, 5-2 arriba. Corazón herido que vuelve a pedir acción. De un gran amor sin barreras estoy siendo ahora testigo. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Porque algo pasa, creo que algo pasa.
It takes guts to do what's never been done, to create a new vision of sportiness where we don't follow the rules, but reinvent the game and grow as a tribe until we smash it. De vuelta aquí en la pista central, en este Malmö Arena, en el 16º torneo de la temporada, en lo que puede ser, quién sabe, si el final del último partido de los cuartos de final, de las semifinales, perdón, en el cuadro masculino y en el cuadro femenino. Solo queda una plaza en las finales, la quieren Paquito Navarro y Martín Dineno y sirven ya para ello. Y estarían llegando a la final con una contundencia muy buena, pues 6-2, 6-2 ayer, 6-2, 6-2 quizás hoy. Muy seguros, muy afilados, muy afinados, muy finos, muy en forma, como llevan los últimos cuantos torneos, Patri. Pues los últimos 5 torneos han alcanzado la final, 6 de los últimos 7. Y decía que del otro lado, Alemandi y Koki saltan a la pista con un mensaje claro de su entrenador: por favor, vamos a intentarlo y vamos a dar el 200%. No lo duden, lo harán. Vamos a ver si les dan una pequeña oportunidad Paquito Navarro y Martín Dineno, pero no tiene pinta de ello, aunque ahora sí que consiguen el primero. Comienzan 0-15 arriba. Ahí ya Nitito Alemandi y Koki Nieto. Paquito Navarro y Martín Dineno en busca de su sexta final consecutiva. Es una burrada. Sí, se dice rápido, pero muy bien, Vosotros que estáis ahí compitiendo abajo, sabéis lo que cuesta eso, Gaby. Y más con las parejas y el nivel que hay. 5 finales y 2 títulos, el de Barcelona y el de Córdoba. El de Barcelona no me lo recuerdo, gracias. Pues el de Córdoba. Perfecto, el de Córdoba. Ese te gusta más. Uy, ahora caza en la zapatilla Adrián el Tito Alemandi, Paquito Navarro. Paquito Navarro que empezó, que dio sus primeros pasos, si no recuerdo mal, con Adrián Alemandi, cuando vino de Argentina el Tito Alemandi y se instaló en Sevilla. Sí. Más, era sparring nuestro con Nerone, entrenando con Martín Echegaray. Bueno, pues esto es 40-15, Reca. Esto son 3 bolas de partido, como siempre me pongo de pie, nos paramos aquí. Y de final. Vamos a ver, son 3 bolas de final. Ahí llega Martín Dineno para alcanzarla. Se metía con la red de corbata otra vez Paquito Navarro. La bajada de Martín Dineno. Uf, el bloqueo de Koki Nieto es bueno. Lo convierte en winner. Bloqueo. Esa acción técnica de pádel que Koki Nieto es capaz de convertir en acción de ataque. Taparon muy bien ahí la remetida. Paquito Navarro. Uy, boludo, milimétrico. Y tanto. Ahí llega. ¡Qué bien! Adrián Alemandi para descontar una más. Pues bueno, punto de oro, punto de break, punto de partido, punto de final. Reca, punto de todo. Sí. Y asume la responsabilidad el Tito que va a restar este punto de oro. El hombre de oro, salvo uno de ayer, que le dejó restar a Koki Nieto. Todo lo que llevamos de temporada y que haya visto yo, que haya estado presente yo, todos los puntos de oro los ha restado el Tito Alemandi. A ver, Paquito Navarro. La quiere pegar Paquito Navarro para justicia. Ahí en el contragolpe. ¡Juego! ¡Sí! Y partido para Paquito Navarro y Martín Dineno, que cierran esta semifinal en 6-2 y 6-2. Frente a Adrián, el Tito Alemandi y Koki Nieto, que se metían en esta su primera semifinal de la temporada. Y ahí tienen a los flamantes ganadores de este partido, poniendo en pie de nuevo al Malmö Arena. Paquito Navarro y Martín Dineno, Gaby, finalistas en Malmö. Sí, la verdad que justo finalistas. Empezaron un poquito dubitativos, pero después se hicieron cargo del partido y fueron dominadores de principio a fin. Bueno, pues ahí ven ahí los
momentos finales, ese punto final, cómo aprovecha Paquito Navarro en el contragolpe para solucionar la papeleta, para ponerle el lacito al partido, para cerrar con ese doble 6-2. A la vuelta de publicidad y en el micrófono de Patricia Terroba, los protagonistas del encuentro, Paquito Navarro y Martín Dineno, en la entrevista por partido. Estamos de vuelta aquí en Pista Central y en disposición ya de acudir al micrófono inalámbrico de Patricia Terroba, que va a hablar con los flamantes finalistas ya aquí en Malmo. Paquito Navarro y Martín Dineno están ya con Patricia Terroba. Eso es, ya estamos aquí con los últimos finalistas de este Malmo Open, con Paquito Navarro y Martín Dineno. Enhorabuena, chicos. Llegáis a la final con un 6-2-6-2 ayer, con un 6-2-6-2 hoy. Creo que es difícil alcanzar una final con mejores sensaciones. Sí, bueno, sé que es un, que lo que quería decir es un tópico, pero obviamente el resultado no refleja la diferencia de las dos parejas. Ellos quizás acusaron el partido de ayer, que creo que fue durísimo. Y nada, nosotros súper contentos, llegamos con una confianza muy grande. Ojalá mañana se nos sigan dando las cosas. Y nada, a pelear una nueva final, que la verdad que ahora mismo nos miramos y nos tienen que despertar, porque es un sueño lo que estamos viviendo. Así que nada, súper contentos y mañana a seguir acompañando a la Renga, que es el mejor jugador del mundo ahora mismo. Enhorabuena, Paco. Vaya palabras, Martín, de tu compañero. Y es que mañana vais a jugar vuestra sexta final consecutiva. No sé si te imaginabas o te lo puedes creer, si imaginabas esto a principio de temporada. Obviamente cuando recibo el llamado de Paco me imaginaba que los objetivos iban a ser estos, pero ya después de que sean realidad, la verdad que es un paso muy grande. Creo que estamos pasando una racha que por suerte se está alargando mucho, es muy buena, pero bueno, como bien decís vos, llegamos muy bien mañana a la final, pero cada partido para nosotros es un capítulo nuevo, así que nada, mañana intentaremos jugar como lo venimos haciendo y ojalá caiga de nuestro lado. Y Paco, en plena pelea por el número uno. Algo que a principio de temporada veíais un poco lejos, pero que estáis ahí. Bueno, nosotros, si te digo la verdad, no miramos al número uno porque estamos muy lejos y además LeBron y Galán no creo que lo regalen. Así que nosotros vamos partido a partido, como dice el Cholo, y al final de año veremos dónde acabamos. Pero de momento lo que más nos preocupa es el partido de mañana. Pues enhorabuena por el partido de hoy, Paco, y mucha suerte mañana. Paquito Navarro y Martín Dineno, que lucharán por otro título aquí en Malmo. Thank you.
pues como ven, ya se queda en calma la grada del Malmö Arena. Te dejo también a ti en calma, Gaby Reca. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde apasionante de pádel y muchísima suerte en la final de mañana, que donde a ti te gusta estar, sobre todo es ahí a pie de pista y en el banco con tus chicas. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, cuando quieran estoy a su disposición porque es un placer estar acá. Por supuesto, nosotros agradecidos de que nos ayudes en los comentarios técnicos y a todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí al otro lado en una jornada apasionante de semifinales. Mañana quedan las finales. Queda la guinda al pastel a un auténtico torneazo que estamos viviendo aquí en Malmö. Muchas gracias por estar al otro lado. Sigan con nosotros. Sigan mañana las finales desde las 11 de la mañana, hora española, también en Gol Televisión. Así que nada, nos vamos a descansar un poquito. Dulces sueños y mañana más.